Oye, ¿tu hijo está yendo igual o no? El profe de química me tiene mala. Vende en TikTok, cabrón, no puedo aprender en TikTok porque... Bueno, es que no les puedo contar muy bien por el momento. Pero voy a bajarle a la música. Voy a bajar un poquito a la música. Oye, Maluma, cuando antes era bueno, weón. Maluma, cuando era bueno. Ya no es tan bueno así, mi compadre. Ahora sí, gameplay. ¿Qué vamos a partir haciendo? Hoy tenemos muchas cosas que hacer, gente. Tenemos muchas cosas que hacer. Buenas, Felipe, ¿cómo estáis, mi sangre? Ay, mi sangre otra vez, weón, esa palabra no. ¿Cómo estáis, hermanito? Sí, yo tuve física y hice 3 minutos. ¿Cómo? JC barra Física, base hiciste 3 minutos. ¿Qué de datos hiciste? No, me wey, que se ha realizado el servidor, ¿de verdad? cargar cuando no tenías Puta la internet. weá, weón. ¿Cómo? Oh, no caché tu. A ver, espérame, déjame ver tu donación. Dame un segundito. Quiero vivir por llegar cuando no tenías Mr. espectadores. Josito Chirrut, X1, ¿Quién clase llegó de primero? inglés, ¿Quién es testigo de eso? ¿Qué weá eso? A ver, ¿quién estará por mientras? Para que se conecten del. Oh, no, creo que Fibe me está. Está caído, weón. Yo entré hace rato viendo el calabardo. que me golpea, me trae la Perdón, bolita de golpe perdón. golpeada. ¡Ah! ¡Peleas de pareja ya! Buena partida, ¿cómo estáis? Fue un Nico, me suspendieron. ¿Cómo me van a suspender, hermano? ¡Ah, este es Tata! JC barra Este es el viejo, base ¿no? 2 10 Securet X2. ¿Tiene vista el viejo? Pero aguanto, aguanto. ¡Oye! ¡Oye, viejo! ¿Este es el viejo o no? ¿Qué pasa? Estoy renaciendo. ¿Quién está muerto? Feliz pa' ¡Buena, afuera chuche tu murió. No, no es. No es, te viste igual al viejo, weón. Se viste igual al viejo, ya igual no sirve de nada sacar un auto, weón. Si se va a reiniciar ahora, la mala mía, weón. Ahí está el Mike Towers. ¿Pero quién es el Mike Towers? Yo no sé quién, no caché quién, No tengo idea. Pero weón, weón, musiquita por mientras. Mientras se. Te empieza todo. Buena Magni, ¿cómo estáis? Calamardo, ahí está el calamardo, pero está, no está roleando aún. Vale, ya, igual vamos a llamar a ver, ¿cómo era la? La tengo guardada como Canel. Ah, sí, está, esta buena siempre está, weón. Siempre está, weón. ¡Aló! ¿Adivina qué? Espera, espera. Este weón tiene eco, weón. Aló, ahora sí, ¿qué pasó? Aire tormenta. Bueno, yo soy Gus, ¿cómo estáis? Bienvenido. Oye, puta, justo, está de temprano la channel, ¿sí? Yo siempre que la llamo está, weón. Siempre. Buena, Mati. Uy, el color azul me cuesta leerlo, weón. No sé si soy yo o a todo. Te envié pruebas por IG. ¿Pruebas de qué? ¿Pruebas de qué? No se escucha mucho. Ah, sí, eso estuve cachando bien el VOD y no se escucha nada el juego, weón. Lo ponemos como en 5, o yo creo que en 5 puede estar bien. Ustedes me pueden decir que. Mira, voy a sacar otro solamente para que escuchen y que me digan si se escucha bien o no, weón. Si se parece a la Julieta, mira. A ver. Esta, la Durango. A ver. ¿Esta no está tuneada? Esta no está tuneada. Puta, se va a reiniciar en 5, weón. Ah, espectacular. Conche su madre, weón. No puede ser, weón. No puede ser, weón. Qué mala wea, weón. Puta la wea. Ya, y si nos salimos, weón. Si nos salimos y esperamos el reinicio nomás. A ver, ¿qué vamos a hacer por mientras? Ah, vi que hay un pete. Espérate, quiero ver esta wea por mientras que se reinicia el servidor. Eso lo pasa en Chile. A ver. Creo que lo subió. Este. Quiero ver este. Espérame. Quiero agrandar esta weá. Veamos esto mientras que se reinicia el servidor, ¿verdad? Sería bueno ver algo así, sí, a mí me gusta ver esta weá. Buena Luchito, ¿cómo estáis? Buena Chino. Buena Mati, ¿cómo estáis, hermanito? Ya, vamos. Es el Ranti. Le estoy preguntando a quién vino a ver. Soy chilena, weón. Ah, no creo. Ya, esta no, 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 no. Hola, Panchito. Mira, me llegaron las man
No, me wey, que rompió una mesa de vidrio. Rompió una mesa de vidrio. Le subo, chucha. Ahí sí. Ya. Buena, Lucas, bien, ¿y tú, mi hermano? ¿Qué? Al menos el bueno, yo sé que yo respeto a la gente que hace esa weá. Quizás puede ser la weá más estúpida, pero, o sea, no es estúpida. Porque más estúpida sería que en vez de hacer ese tipo de cosas o lo que sea, esté robando, pues weón. Al menos está ganando su vida. El chofer está bailando con ella. Nah, el chofer poco serio, pues weón. ¿Por qué no llega la micro el chofer, pues weón? No, wey. Les presento a mi última adquisición, el marino. Ya mira, tienes que pasar primera, segunda, tercera, cuarta, quinta y la reversa le decía así. ¿Cachaste o no? Es el embrague, el freno y el acelerador. Volante, freno mano. Ya. Ah, pero bueno, yo sé que mucha gente va a decir está loca, pero como todos dicen que estoy loca, lo mismo. Me encantan los temblores. ¿Pero cómo eso? Me encantan, encuentro que es como una sensación de adrenalina. Así. Además que mira, es como cuando... Ya, esta guay no es sana, esta guay no es sana. ¿A quién de aquí le dan miedo los temblores? Yo creo que a todos le dan miedo los temblores, ¿no? O sea, a mí no me dan miedo. No me dan miedo, sinceramente, pero tampoco es una guay agradable, pues, güey, ni cagando. ¿Cómo? ¿Qué...? A mí me gusta, nada, no, es que Bunny, por eso me caí mal, hermano, por eso. A mí no, ya ahora ni un huevo le tiene miedo a los temblores, pero tiembla y queda la cagada, weón. No, si no les compro nada a ustedes, weón. No les compro. No podía hacer nada. Entonces, como dicen los gringos, relax and enjoy, ¿qué más vaya a hacer? No le creo nada. Se siente rico, ya, pero weón. Es imposible que le gusten los temblores, weón. Concha de madre, no viniste al colegio, weón, vino Messi. La Copa del Mundo. Yo pensando que si no había atropellado a alguien. Cabrón culiao. El vecino. Ah, se va a sacar la chucha. Se va a sacar la chucha. Oh, me estoy cuidando. Qué bajo. Esa cual fuera el costanera, weón. Juan preso. Pero mi pregunta es, ¿qué hacen esos weones ahí, hermano? ¿Qué es una tarea para la universidad, para el colegio? ¿Qué weá? No entiendo. Sales con la suegra y le demuestras todo el cariño que le tienes, jaja. Ah, la dejó en el cactus, qué maricón. No. ¡Mira, cuéntate, desgraciado! Yo la tía Martita, chiquillo, pero la mira los pasos prohibidos. Buenas, Caso. Pero la mira es media dura. Pero la tía Martita tiene mucha paciencia con la mira. Así que aquí vamos a mostrar los pasos prohibidos. Mira, ya, mira. Vamos, mira. Está súper animal a la señora. O sea, actitud aquí no le falta. Movimiento quizás sí, pero actitud no le falta. Oye, pobrecita, échele W40 a esa vieja, hermano. No se puede ni por si acaso. ¿Pero qué era normal en colegio católico? ¡Opa! 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 ¡Ah! ¡Qué wea! El cura, weón. Fanático número uno de la católica, estos weones. Bueno, pues, golazo, hermano. La Cato cuando juega contra la U, pues, weón. Yo me paqueo todos los días, yo nunca vendí un pito. Y este Juan, ¿pa' qué, cuando quitando? Le gusta más la cocaína, el hijo de la perra, pues, no. ¡Chao!
Perdón. La mea zapa, ¿no? Si es Pailita, fuma marihuana, ¿vale? Bueno, ustedes también. El guante de la U. Ponen una canción. A ver si. Ahí va. Mi tío curaba a las 4 de la mañana. Que ahora los que les sale el anuncio, a todos los que les sale el anuncio ahora, pongan risas, pongan pura risa para que la gente crea que se pierden algo. Cállense la risa. Eso, bueno, no, todo muy chistoso. No puedan empezar. Oh, ¿qué? ¿Qué? ¿Dibujó eso? Medio dibujo, weón. ¿Está duro el pan? ¡Qué juega! No. ¡Oh! La vio, sí, el weón, la vio. Buenato, ¿cómo estáis? ¿Qué hace? ¿Pero qué hace, weón? ¿Y se va? ¡Pero mira, weón! Reaccionaría igual. Esperando PCR. ¿Qué weón está haciendo? ¡Ah, oh, weón! ¡Mi intermitente puso! ¿No? ¡Y se para, pues, weón! ¿Pero por qué está en la silla? Yo pensé que era inválido, weón. Pensé que era inválido, weón. Se sacó la chucha. Dice el rey de reyes, señor de señores. Aunque tenga mil problemas, déjame, no voy a llegar ante la gana. ¿Qué va el Papi Mickey? ¡Claro! ¡Tú mismo! ¡El Papi Mickey! No le daré una luquita a Fernando, ay, lo van a correr. ¡Cuánta, Miki! Está lavando a Dios. Pobrecito, weón. ¿No crees que será mucho? ¿Mucho de qué? Mucha carne, pues, weón. ¿Pero por qué? Si somos tres, pues, weón. Ah, está bien. De aquí para allá mío, de aquí para allá ustedes. No es tan bueno, sí, pero hermano, ¿cómo va a comprar tanta carne para tres huevos, me estáis hueveando! La Connie se muere, mi hijo. A ver. No, qué asco. No, pero el weón. ¿Qué mierda es eso? Está temblando. Mi abuela cuando tiembla, ¿eh? A ver la vieja. ¿Por qué salta, weón? ¿Pero qué le pasó a la señora? Pop tiembla, pero estás en Chile. Oye, pero esta weón fuera weón real, hermano. Es fuera weón real. Como que tiembla y la gente reacciona así. Es real, esto a mí siempre me pasaba en clase. Esta más típica. Ahora reinició el server. Ah, oh, ya me crachó, po puta, reinició hace rato, po weón. Soy un saco wea. No son contra los temblores, no son contra los temblores. No sé a quién le pueden gustar los temblores. Les juro que yo no lo puedo entender. No lo puedo entender. Vamos a entrar al server, por favor, que no esté caído. Me dijeron que estaba caído Fibem. O Fibem. ¿Qué ustedes saben que yo soy más gringo? Ayúdame a irme al norte, ¿cómo eso? ¿Por qué quería irte al norte? Son God, cabrón. Oye, ¿quién dijo esa weá de God? Ahora ya nadie va a decir. ¿Cómo se llama? God. El que dice God se va a ir baneado. Necesito que digan God. Con T. Si son nuevas, pasan piola. Si son suaves, pasan piola. Pero es que según yo. El último temblor, por ejemplo. El último temblor que hubo. Yo estaba sentado aquí en mi escritorio. Estaba justo sentado en mi. God. Estaba sentado aquí en mi escritorio. Y la weá se movió. Y mira, yo no lo voy a decir. No es una weá agradable escuchar como temblores. O sea, escuchar temblores, no puede ser. Sentir temblores, pero.
tampoco es una weá que yo diga como, o me pare y vaya para afuera, no, weón. Yo me quedé sentado en la silla y yo sentí que venía más fuerte en todo caso. Sentí que venía mucho más fuerte, pero no estuvo tranquilo, estuvo got. Ya, mi gente, a ver. Ese pelado loco. ¿Lo sentiste completo? Ya, sí, weón. Tuvo got. Son got y yo me quedé sentado igual. Sí, hermano, yo me quedé sentadito nomás. Cada día más bueno, weón, se escuchan temblores. No, weón. ¿Qué me pasa? ¿Qué me está pasando? Cam. Ah, verdad, la cam la tengo demasiado grande. La cámara. Ah, weón. ¿Qué está pasando, weón? A ver, ahí. Y ahí. Oh, se malinterpretan las cosas, weón. Se malinterpretan. Ya, a ver. ¿En qué auto vamos? El M8 a mí es que más me gusta ahora. Aunque, no, como que depósito de coche, weón. Ya lo vamos a ir a pedir. Bueno, mira, vamos a tomar otro. Cualquiera. Este. El Charger. No tiene nada. Vale. Mira, este está bueno. Esa es mi hermana. Hermanita. ¿Hermanita? ¿Cómo bien. Estás? Bien, ¿y usted? ¿Qué haces ahí en el medio de la calle? Que tuve un problemita y estoy esperando un hueón acá. Ah, chucha, ya. Ahí me llama cualquier cosa. Pues yo te llamo después. Sí, ya, hablamos. Ya, chau. Ya, que se bien, chao. Este auto es bueno, pero se resfala demasiado, weón. Vamos a ver auto. Primero que todo, vamos a ver auto. Nos tenemos que juntar con la banda. A las... Poncho. Nos tenemos que juntar con la banda a las 9:30. Así que tenemos que estar atentos. Acuérdenme, ¿ya? Que no podemos llegar tarde. Tenemos que ir a la... ¿Acelera muy lento? Muy lento. No, y no. Es como muy pesado el auto. Como que siento que... No sé. Está raro. Quiero un auto. A ver. Vamos a querer un auto. Vamos. ¿Qué? Mr. Rodolfito Chiret. ¿Y este Conce? Entonces el auto no está got. Entonces el auto no está got. Efectivamente no está got. Está raro esto. ¿Qué wea pasó aquí? ¡Weón! Demolieron el... ¡Ay, weón! ¡De mierda! Demolieron aquí el concesionario. ¿Lo demolieron? ¡Sí! ¿Y está allá? Estoy acá, po. Ya, voy para allá, espérame un poco. Ya. O sea, espero. Un weón por ser malulo y no tenía nada, weón. No tenía nada. Oye, nos tenemos que juntar ahora pronto. Sí, porque se murió mi perro. No, de verdad. ¿Cómo? Ese ¿De pues verdad? Sea, hermano. Junta de amigos, pues bueno, ¿no? No, pues vos ahí, pues tenemos que juntarnos en la casa. Tengo que hablar con usted. Saltó, no, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Che tu madre! ¿Pero dónde? ¡Vete, por qué! ¡Que sé! ¡Voy! ¿Tengo pistola? Sí, tengo. ¡Qué hueón! Pero en este auto no arranco ni cagando. Voy a comer, cabrón. Les digo, si el que hay tiroteo, voy a comer. No tengo chaleco, no tengo nada. A ver, voy a ir por fuera. ¿Será ese? ¿Esos serán o no? ¿Qué pasó? No, espérate, voy contigo, este auto es muy malo, weón. ¿A dónde? Que te están asaltando, weón. Vámonos. Weón, te lo juro que me estaban asaltando, weón. Ya, ahora que nos asalten a nosotros los dos, yo soy entero maldito. ¿Eres maldito? Sí, vamos, Conce, que quiero comprarme un auto, po, weón, pero está... Ya, cagó ese weón, cagó. ¿Cómo? Ponte máscara. No tengo. Me da lo mismo. ¡No, mi sangre! ¡No! Me va a ver la cara. ¡Apúrate! ¡Mal! ¡Retirada! ¿Y
siempre le dije que era un delincuente este viejo, disculpe. Buena tarde, amigo. Papá, suerte para la otra. Muchacho, te yo, quiero mucho. Yo no lo quería, yo no lo quería saltar, hacer weón, nada. ¿Cómo te saltar, weón? ¿Cómo se te era ocurre, un sustito, weón? Era un sustito. Pero tuto, conche, tu madre, ni una weá, buen día, weón. Pero no, weón, no. Hoy día la primera weá que me pasó, salí de GC con mi auto nuevo, me volqué, weón, me di una vuelta a carnero. Te juro, te lo juro. Pero cómo te vayas a volcar, weón. Weón, había un poste botado y pisé el poste y salí, me di una vuelta a carnero. Pero por mientras podríamos robarnos, ¿no? Robar, pero weón, si quedan 10 minutos, weón. Ay, chucha, weón, ya vámonos. Pero vamos a llamar a la gente, espérame. Ya. A ver. Ah, tengo que llamar a la... Puta, está, nunca está, necesito hablar con ella. Oh, y te da la... media maricona. Sí, me salió medio maricueca, es verdad, es verdad. Estoy juntando mucho con vos, pues, weón. ¿Qué estás ya estar juntando? ¿Te gustaría ir conmigo del Drake como 10 pololas, weón? Sí, pues, ¿cuántas tenés? Ninguna. Ninguna. ¿Sabes qué? Mejor no hablemos de eso. No hablemos de eso, no, por favor. No. No hablemos de eso. Ah, estamos despedidos, pues. Sí, pues estaba despedido. ¿Y cómo sabí? ¿Y por qué no puedo abrir? Por la izquierda, por la izquierda. Es, ¿eh? ¿Por qué no puedo abrir esta weá y a mí me sale acá? No, weón, si te podí. Esta weá es re rara, weón. ¿Pero te di llave o no? Sí, pues si me di. Ya, pues, tenés que bajarte y poner, abrirlo a la izquierda. ¿Por qué venimos para acá si yo quería ir al alcance, weón? ¿Y tú? Ay, vos estás ahí medio tontito hoy día, ¿eh? Vamos, si te pagaras por tontito. Pero weón, te dije 10 minutos, pues care weón, vamos para el conce. Pero espera. No te sentís mal porque yo no te he tratado mal, te he tratado de pura wea bonita, así tontito, weón, así leve. Me decís carita weón, vos sois carita weón. Oye, no hay nadie, me preocupa, debe ser por el reinicio, ¿no? O sea, por la tormenta, por la tormenta. Porque mira, la claro, idea. Inicialmente puede ser. Claro, que, claro, claro, puede ser. Claro, los paracetamol. Al conce y no pa' conce. ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay! ¡Dios mío! ¡Márcame conce, por favor! Oye, ¿cachaste que se pueden comprar mascota? ¿Qué dicen mi mascota? Te compro. Vamos a comprarte comida, perro culeado. Vete. ¡Aquí! ¡Oh! 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 ¡Pug! No, yo quiero un Rottweiler. ¡Ah! ¡Mira! ¡Encontró el Leopoldo! ¡Vámonos! Bueno, aquí, ¿cómo estáis? Oye, si me compro un puma. ¿Cómo va a estar ese precio, weón? Me puedo comprar un poco. Pero míralo. Mira. Hola, chavalín. ¿Qué tal? Mira la cagada fea esta. Yo no lo veo así. ¿No veía a los perritos? No. Mira, ya los veo aquí. Están en la vitrina. Sí, los veo. Mira. Ay, chucha. En efectivo. Se está escapando, venga. ¿Cómo que se está escapando? Ay, no pensaba que iba para allá. No, pero fue para la mía. Y la máscara, weón, la máscara. A ver, deja sacarme. Mira, es que me dice que, oye, que son caros las mascotas, weón. El puma está god, cabrón, están seguros que es efectivo. Tío, weón, ¿cómo que 35 palos? ¿Qué, weón? Vienen con caga en oro. 350 palos, weón. Por eso, por 350 palos caga en oro, mínimo. Mínimo que me lave la losa, me haga la cama, mínimo. Sí, ganó. Bank. ¿Y qué hace la mascota? Quiero un puma. ¡Oh! ¡Lo tengo! ¿Cómo lo llamo? ¿Cómo lo llamo? ¡Ahí está! ¿Cómo lo llamo? Llámale. No sé. ¡Uy! Este weón no me atacará, ¿o no? ¡Guaite! ¿Y Cuchurrubín? ¿Cómo? Cuchurrubín, dile, Cuchurrubín. Cuchurrubín. Ah, listo. ¡Vamos, mi sangre! ¡Vámonos! ¡Vamos, mi sangre! A ver, pégale. No creo, si es. ¡Ah! No, pero a ver, pégale a él. No, si no hacen. Mi amiguito, parece, ataca.
Espérate. No, te lo pidió. Ay, no sois malo, weón. No, 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 no sé. Tiene cara de bombereza. Tiene que ir detrás. Ay, mejor, te, está, ¿eh? Te está hablando, weón. Te tiene que ir detrás mejor, ¿eh? Sentar. La del cole, Pau. Weón. Deja pegarle a mi puma, tierno, weón. No, weón, es más tierno que la suya, weón. ¿Cómo lo hago? Vos tenés que mandarlo a atacar si eres el dueño, pues, weón. ¿Qué pasa, coche tu madre? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Hay que correr de acá. Corre, no, 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 espérate, espérate, espérate. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. A ver, a ver. Malo, weón. No, oh, cuidado, cuidado. Uy, ahora estamos. ¡Ataca! No. ¿Por qué? ¿Qué voy a atacar, weón? ¡De mierda! ¡Ah! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Lo mató! ¡Lo mató! ¡Lo mató! ¡Eso, mirillito! ¡Muy bien! ¡Muy bien, mirillo! ¡Te estaba agarrando mal huevo, mi compadre! ¡Te estaba agarrando mal huevo! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Ya, pero tranquilito, tranquilito. Venga para acá, venga para acá. Pero venga para acá, tranquilito, tranquilito. Tranquilito, tranquilito. No. Ah, no iba a mandar a atacar, weón. No iba a mandar a atacar. ¿Y si los mato a estos weones? ¿Los mato? No. No creo, po. No me va a saltar. No me va a saltar. Así que. Flaco, te dejo botado. Discúlpame. ¡Oh, perdón! ¡Me la pitié! ¡Me pitié a mi mascota! ¡Me pitié a mi mascota! ¿Dónde está este? ¿Estáis bien? ¡No hagáis más esta wea! ¡No hagáis más! ¿Cómo hago eso? ¡Mi espalda! ¡Ay! Espérame. Ay, mi espalda. No lo puedo agarrar ni cagando. No. A ver. Es que quizás se sube el auto. ¿Sí? Mira, súbete. Pero llévame. Llévame para que se suba al lado. A ver. A ver si se sube. A ver. Debe subir. ¡Súbete! Ahí viene. Ahí viene. ¿Cómo que viene? Yo lo veo quieto. No viene ni mierda. Ya, po. No, pero no la atropellí, weón, malo. No, no habrá algo como para algún silbido, ¿me entendí? Que te diga, venga. Ahí viene, ahí viene. ¿Viene? ¡Viene! Se ¡súbete! Al lado mío. ¡Súbete! ¡Se sube! Oh, ¿se subió? ¡Va a abrir la puerta, va a abrir la puerta! ¿Se subió? ¿Se subió o no? No sé, pues, weón. De ¡no! ¡No! ¿Qué estoy haciendo, weón? A ver. ¡Súbete, mierda! ¡Cuchurrumín! Ya cagó Cuchurrumín. ¡Ay! ¡Oye, Cuchurrumín! ¡No! ¡Perdón, perdón, perdón! ¡Vámonos, vámonos, vámonos, vámonos! ¡Dejemos suelto a ese peligroso! Pero maneja bien, por favor, te lo pido. Tranquilo, tranquilo, vaya. Hemos pasado demasiadas cosas y... Voy a llamar a la gente, voy a llamar a la gente. ¿Dónde está mi...? Ah, aquí está. Tyler. No está el Tyler. Irresponsable. ¿Qué weá tiene, weón? Es como re feo, weón. Y vos te has visto la cara, weón. ¿Qué weá? ¿Por qué no hay nadie? No me digáis que se cancela. Ah, no, pero no hay nadie, weón. Me estáis hueveando. Somos los dos mosquiteros nomás. Mosquiteros. Mosquiteros, weón. ¿De verdad vamos a ser los dos nomás? No, pues no podemos.
No, pues no podemos, pues weón. Pero... la primera no podemos, pues weón. Primera semana no, pues weón. No empecemos así. No, no empecemos así, pues. No, pues no empecemos. ¿Cómo se le ocurren los weones de mierda? ¿Dónde está el conce? No, no puede ser, a ver. Pero esperemos un poquito. Eso, llama tú. Esperemos aquí nomás, si van a llegar, no te preocupes. Sí, me sí, tienes sí, me tienes sí, medio sí, preocupado, eso sí, ¿ah? ¿Eh? La Gabriela. A ver, llámala. La Gabriela. Llámala. No está. Perfecto. Esperemos. Rodante, ahí se va a conectar. No sé quién es, pues, weón. No. La más. ¿Quién es la Madison? La mierda. ¿Quién es la Madison? La niña chica, pues, weón. No, es otra. Es otra. ¡Ah! Ya sé que. Verdad. La que quería contigo, creo. Sí, la que vos te joteaste, pues. No, la Chanel. No, no. Andáis de fiel. ¿Andáis de fiel? Sí. Siempre. Oye, weón. Siempre. Oye, no. Arriba. ¿Qué? El balcón. Buena, Chirito. Buena, Chirito, ¿cómo estáis? No, Chino, mira, baja, está tranquilo. Está hablando galera, está haciéndome una paja. Ya, pero... vos llegaste después de nosotros. Sí, pues esta es nuestra casa. Esta es nuestra casa, Chino, y mierda. ¿A dónde? ¿Qué hace rato vivía ahí arriba, en el segundo piso? ¿Tercero? Está bien, te sale bien el insulto chileno, weón. No, pero cuidado. ¡No, pero Chino! ¡Te agarré! ¡Ah, chucha, no te agarré! Oye, vos no soltáis la maleta. ¿Qué voy a traer en la maleta? ¿Qué voy a tener en la maleta siempre, weón? En secreto. Pero muéstralo, weón. ¿Y si lo asaltamos? Ah, no, ponerlo. No. Sí, pues chinito. Si nadie va a ver así como... abre, cierra un poquitito nomás. Tengo pelos. ¿Pelos? ¿Un pelo? ¿Cómo un pelo? ¿Cómo un pelo? ¿Viene la mascota o no? Bulldog. Polo. Perros. Perro. Este tiene un puma. Yo creo que tengo un puma. Yo quería un chanchito, eso sí, un caballito, lo que fuera. Pero aquí tenía uno, mira. Mira, le falta el puro. A ver, espérate, ¿cómo puedo traerlo? No sé cómo traerlo. Pero ya se va, güey, lo entiendo. Es medio raro. Es raro, este weón es raro. Mira. Y a veces como que le sale. A ver. No, si es medio raro, mira, ahí viene. Se va. No, viene. Te apuesto que viene con algo. ¿Cuánto queréis perder? ¡No! ¡Chanchito! ¡Haga oink! ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh, qué lindo! ¡Tiene distemper el chacho! ¡Oh! ¡Cuidado! ¡No! ¡Cuidado! ¡Se lo piste! ¡Eso es, mi chanchito! ¡Muy bien! ¡Muy bien, mi chanchito! ¡Mírale la cola! ¡Hijito! ¡No! ¡No! ¡Tenemos, hijito! ¡No! ¡Mi chanchito! ¡Tráelo! ¡Mátalo! ¡Chanchito! ¡Trae el palo! ¡No! ¡Dale! ¡Pégale! ¡Atácalo! ¡Salta, chanchito, salta! ¡Chanchito, yo sé que tú pudís! ¡Dale, salta! ¡Por aquí, mate wea, por aquí! ¡Ay, chacho, culiao, weón! ¡Ay, es tu idioma, chacho de mierda! ¡Ay! ¡Dale, chanchito! ¡No! ¡Puta, dale, chanchito! ¡Dale! ¡No! ¡Llegó alguien! ¿Qué pasa, Tyler?
Uy, chancho culiao. ¡Dale, mátalo! Y cómo corre, weón. Ya, chanchito. ¿Usted puede saltar aquí, chanchito? No. Yo tampoco voy a no, espere. ¡No! ¡No! Oye, weón, como que sentí que me habló, weón. No sé por qué chucha le pregunté, ¿usted puede saltar aquí, chanchito? Y me dijo, ¡no! Oye, ven a conocer a mi mascota. Necesito que me venga a buscar porque no tengo. ¡Oh, tala! ¡Ah, ya voy, 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 voy al tiro! ¿Sabes qué sé? Acá, sí, no, no, encima estoy malísima, estoy ciega. ¡No! Todo. Ay, tomando, ¡hay una vaca! ¡Hay una vaca! Volando, volando, llegada. Espérame, vaquita, por favor, quédate aquí. Voy a buscar a una amiga. ¡Palo! ¡No! Espérame, espérame. No, no. Yo quiero esa vaca, yo quiero esa vaca. Vaquita, vuelvo al tiro, espérame aquí. Te va a seguir, te va a seguir. ¿Cómo me va a seguir si voy a ir auto? Sí, porque es fiel, es fiel. Ah, a ver, a ver. Te puedo llevar. Vamos, vaquita. Tranquilo, tenés que estar dobladita. ¿Estás conmigo o no? Puta la wea, ven, 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 ven. Tómala, tómala, tómala. Vamos, llévala, ya. Va un poquito doblada, pero está bien. ¡No! ¡No, po, vaca, culiá! ¡Vaca de mierda! ¡Claro, vaca! Vamos. No, ven, ven para acá, ven para acá. Ven, ven, ven. Bájate, pues. ¿Qué, wey? Hasta. Eso, tómala, tómala. Vaca, bájame, vaca, toma. ¿Qué le pasó? ¡Oh! 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 ¡Yo quiero esta vaca! La queremos de mascota. Oh, ¿cuánto cuesta una vaca? ¿Cuánto cuesta una vaca? ¿Cuánto cuesta? 500 mil. Oye, tengo eso. Yo puedo colocar mi departamento. Paquita, por favor, pórtate bien. Te voy a presentar el jefe ya. Eso, así me gusta. ¿Cómo que así te gusta? Haciendo las cosas. No. Mira, mira mi vaquita, mira, mira, mira. No, no. Vaquita está. ¿Qué pasa, pelotita? Vaya teta. Te veo en la cara. Hace las cosas. ¿Cómo dijo vaquita? Vaya teta. Ay, oh, no puedo. Ay, Dios mío. Yo no puedo creerlo. Hermanita, mira, mira, mi vaquita. Oh. Mira esta vaca. Que le va a dar maraca, culiao. No, 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 no. Ataca, ataca, ataca. Esto es una vaca, perro. Esto es una vaca, perro. Si le pegó, me muerde. Sí, sí, mire, mire, mire. Pégale, mire, pégale. Pégale. No, cuidado, cuidado. Que ataca, que ataca, que ataca. Cuidado, cuidado. No, oh, cuidado, ahí va, ahí va. No, no, mire, no hace nada. Dale, vamos. Quita. Oh, che, se puede subir quita arriba de la vaca. Oh. Hey, mi salud. Oh. Buena, Becky, ¿cómo estáis? Bien, hola. Menos mal, despertaste, weón. ¡Oh! 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 Por más que culea. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Súbanse, tómese, tómese! ¡Ven para acá, ven! ¡Ven para
Pachuca. Pero la vaca, pero la vaca. Paquita, te tengo que abandonar. Paquita, tengo una reunión. Ya, mira, va corriendo, va corriendo. Vamos. Va corriendo. Vamos, vamos, Paqui. Lo espero allá, dice. Pero, weón. Oh, weón. Ah, no era ahí en México, pensé que era el mexicano, weón. No, weón, soy el héroe. Buena, héroe, ¿cómo estáis? El héroe. Bueno, ¿dónde era la weá? Ah, por aquí. Bien, ¿y tú? Tienes confianza, te podemos decir como otro apodo, no sé. Claro. ¿Cómo? No sé. ¿Cómo puede ser? No sé cómo. Invénteme un apodo nomás. Choripán. ¿Cómo? Longaniza. Arroz. Arroz. Longaniza, choripán. ¿Por qué arroz, weón? Porque arroz. Le quitáis la E. Arroz. Gacha, gacha, gacha. Está con maleta, weón. Y tiene maleta, weón. Oh, weón. Oye, llega rápido, weón. ¿Cómo llegaste tan rápido? Oye, ¿cómo llegaste tan rápido, weón? Corriendo muy rápido, alarma, corriendo la muy la rápido. El arma la vaca, weón. La hora de ordenar, weón. Oh, weón. ¿Qué andas haciendo limpiando el suelo, Nina? Me molesta el agua, hay que limpiar. Además, esta vaca, hay pasto en la escena. Ahí te le gusta la tía. Oye, ¿y si llamo a mi puma? ¿Cómo llamo a mi puma para que pelee con la vaca? A ver, llámala, llámala. Que no sé cómo. No, ¿vala? No, pero esto es ilegal, hacer peleas clandestinas de animales, ¿eh? No, pero sí. Oh, Yuya, creo que de verdad algo pasó con esa alarma. Parece que sí. La alarma de la muerte de la vaca. Con mascota y la pata. La pata. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío, che, yo creo que era una vaca como para moverme ahí cuando. ¿De dónde llega? Ah, cerra el orto, pedazo de pelotudo. ¿Qué te río, boludito? A ver, toma. Oye, la pancha nunca más me contestó. La pancha esa porque sintió la presión, porque sabía que le iba a robar el marido. Sí, y, pero yo quería hacer el ¿cómo se llama? ¿Qué? Dale el auto. ¿Qué? Elige la Ubi. Ah. ¿Qué? Dale, idiota. Obvio, oh, un año. Che, ¿qué onda? Venían todos. ¿Qué pasó? Con delay en el cerebro, parece. Ahora sí. Que estoy tardando en llamar a mi puma, pero no. ¡Ahí está! ¿Dónde está? ¿Lo escucharon? ¿Dónde estamos? ¿Por qué ataca a la Nina? Cuchu Rubín. De nuevo. ¿Cómo se...? ¿Tenía un puma, Facu, weón? Sí, no lo puedo entrar, weón. ¿Alguien puede ordeñar la vaca, por favor? Ordeñar la vaca. Agachate. Ahí está mi puma. Las tetillas de la vaca. Apretá. Ya, ¿qué falta? Tienes que apretar hasta adentro hasta que salga toda la leche. ¿Sevita va a entrar o no? Así, ahí. Márcale bien la UI. Y apretar. Para arriba, para abajo. Ahí. Ahí. Varias veces me dijeron. Ahí está el web. ¡Se enojó! ¡Llegó al regazo! ¡Se puso nerviosa la vaca! Ya, voy a dejar el auto acá porque quizás llega luego la gente. ¡Ay, boludo! ¡El puma de desnutrido! ¡Uy, qué guay le pasó a mi puma! ¡Qué guay le pasó a mi puma! Que tu puma era un puma medio trucho. Te juro que era un puma, te juro. Me parece que se está volviendo medio esquizofrénico nuestro amigo, ¿eh?
está viendo a cosas que no son. Atácala a ella, atácala a ella. No. Te está. ¡Ataca, ataca, ataca! Pero que por qué no atacó. ¿De dónde te pegamos? A ver. ¿Qué están haciendo? Enfermo. Sale de mi pieza. Sale de mi pieza. ¿Quién está acá? Es mi pieza, oye. Mucha risa porque llegué y aparece una vaca, aparece Puma y aparece el parado durmiendo. Este va a estar corriendo. No tengo caso, ese es mi pieza, déjame dormir. Cierren, por favor. Como corre el héroe, weón. Mira cómo corre el héroe. No, por visto, no. Buenas noches. Viene corriendo de la casa, weón, pobrecito. Se lo va a pitear, weón. No, no, no. Ahí va, ahí va. Cagó. Cagaste, weón. Ya. ¿Cómo freno este weón? Ya, muchachos, sí, vamos a ponerlo en serio. Vamos a hacer la reunión, vos pelotudo, levantate, que ya salió el sol, ya está la gallina, ya todo, levantate. No. ¿Vos querés que yo te meta el palo en el culo? ¿Vos querés que yo te meta el palo? No, entonces pórtate bien, pórtate bien. ¡Pero déjate, hombre! ¡Pórtate bien! ¡Ey, va a llegar la alerta! ¡No! ¡No! ¡Ese no era mi Puma! Una... Una este weón de mierda, sí, fue una no. No, saqué foto acá, pues, weón, no saqué foto aquí. No puedo creer lo que acabaste de hacer. ¿Qué pasó? ¿Se desmayó nomás? Ñam, ñam, ñam. Uy, parece que este no era el mío, era el, era el del el dueño de la vaca. No puedo creer lo que acabaste de hacer. No puedo creer lo que acabaste de hacer. No puedo creerlo. ¿Qué te pasa a ti? No puedo creerlo. ¿Cómo carajo se te ocurre matar a un animal? ¿Qué le pasa a este? Escúchame. Y otro animal que tenemos ahí guardado. ¿Qué? ¿Qué? No le dimos de comer. No le dimos de comer. ¿Intentar con las 10 y media? Sí, no, no, no. Sí, yo creo que sí. Hacer. ¿Qué hacemos? Tienes que ir a vestirme. Ya vienen ya. ¿Estás seguro? Y si no, lo aplazamos unos 15 minutos. Eso. ¿Ya? Lo otro. ¿Qué? El 2. Digámosle el 2, eso. El 2 lo atrasamos 15 minutos. ¿Sí? Ya, pero hay que ver primero. Sí, si pues hay que si ver. Si es que no alcanzamos. Si es que no alcanzamos, efectivamente. Oye, eso, antes de... Oh, me la cabeza, weón. ¿Ah? Antes de... ¿De? De... Puta, ¿qué guay iba a decir? De, ¡ah! De hablar. ¿Han visto ustedes? ¿Han visto ustedes como mucha gente de rojo? Gracias, Toyo, por ese azul. Sí. Un besito gigante, mi rey. Muchas gracias. 12 de rojo. Muchas gracias. No, no, tanto, no. No, ahora sí. Era todavía como 6. Sí. Bueno, el héroe lo vio de cerca. Ah, este chistosito, weón. A mí me saltó. ¿Cómo veo ahí? Como rojo, weón. Todo rojo y... No sé, weón. ¿Pero serán rojos oficiales o...? Mira, yo vi la... Yo vi... Mira, la verdad, yo estaba mirando aquí en mi celular. No, yo vi a 5 o 6 de rojo, ya. Con autos rojos. Ven para acá, ven para acá. No, ¿qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Qué pasa? Los secretos son de mala educación. Sí, los secretos son de mala educación. Si se quieren dar besito en la esquina, no, no sé qué quería. Parece que estaba hablando de la vaca, parece. Quería hablar con la vaca. Ya, yo vi como unos 6 de rojo. Unos 6 de rojo andata con credencial roja. Y si... Entonces yo creo que deben ser oficiales. Oficiales rojos. O sea, no oficiales de policía, me refiero a que... Claro, claro, más entiendo. Entendí. Inscrita. Se va a prender fuego. 3, 2, 1, murió. ¿Será no? Pobre héroe, weón. Ya. Entonces, igual podríamos como... No sé si... Ir, no me sé. Voy a chupar teta, mo. Ya. ¿Y el tata? Ah, está ahí. Ya. ¿Qué te reí, weón? Vélete. Es que me dio risa ver al tata todo ahí.
todo doblado de su espalda y el aquí. A ver, voy a cambiarme rápido. ¡No, hielo! Puta, que weá, este chino, weón. No, el chino. De nuevo chino, arriba, weón. Oye, ¿el barrio venía con el chino o qué? ¿Por qué no pudieron? Creo que sí. Cabrón, sí tenía la. La banda o no? Banda 2. Esta. A ver si explota el chino. No, hay que tener cuidado con los chinos estos porque. No, no explota, no explota. Ya veo que nos trae ahí una cosa rara, una enfermedad rara. Ya. Y no, traiga de enfermedades raras. ¿Cuál es tu gorro rojo? ¿Este gorro rojo? ¿No? Oye, está. Bueno, entonces, chicos. ¿Está bien esta wea o no? Oye, pero ¿viste la wea que te mandé o no? Sí. Indecente. ¿No es? Puta la wea. Mierda. Ya, vestimos de blanco. Oye, oye, pero. Ya, pero espérate, espérate, mira. ¿Qué? Yo creo. Pero venga, esperemos a los cabos. Yo lo escucho acá. Yo, en mi opinión de la chica más linda, digo que seamos color blanco. Eso es porque, eso ¿quién es porque te mintió Gaby tanto no en tu vida? No, si es porque la Gaby no ha despertado, pero. Tanto, weón. ¿Y dónde está banda 3? ¿Cómo le decís eso a la niña, weón? Ahí sí, vos sangre. ¿Dónde está esta flaca? ¡Nina! ¡Nina, ven! ¡Brava, enferma! ¡Vamos! Fíjate, aquí. Puta, no me puedo saltar, güey. Ven. Oye, ¿qué andas con tanto con ese trapo, weón? Dicen. Sí, eso es lo que te decía, porque en el. Oye, el martes, sí, ¿cómo era? El martes, sí, ah, ya. Oye, ah, mira, yo creo ya. Yo creo que para no generar problemas. O sea, no problemas, porque problemas vamos a tener igual color rojo, porque. ¿Qué tengo? Para no confundirnos, podríamos andar con un color neutral. No necesariamente claro. Que sea rojo, puede ser un color así como. Sí. Como blanco con algo, blanco con beige, blanco con gris. Pero no necesariamente como que andemos todos iguales, ¿eh? El auto de la Nina, ¿cómo sí? Nos vamos a llamar? Si somos blancos nos podemos poner los pero, white angels. Pero así como en blanco. No, no somos blancos. Ah, bueno, pero es que no. Ah, es que yo quiero tema, blanco. Es que el, pero es que escúchame, mira. Lamentablemente... Yo he visto bandas de todos los colores, sí, todos los colores que hay en la todos, ciudad, de todos, blanco. Claro, magenta, calipso, verde agua, de todo, turquesa. De todos. Entonces el tema está en que lo que podemos hacer para no generar problemas, andar con colores neutrales, cualquiera. O sea, si querían usar blanco, pero no andí específicamente de blanco y que andemos todos de blanco. ¿A qué falta llamar andar mala? Con un beige. ¿Y si andamos con un beige? Sí, un beige. Yo tengo un outfit de beige. ¿Beige? ¿De verdad? A ver, sácalo. Sí, beige, tengo uno. Beige. No, pues no lo tengo creado, pero lo tengo creado en mi mente. Lo tengo creado en mi mente, podría. Un beige. Es que no está aquí, ¿por qué no? A ver, espérate. Pero manden la. ¿De qué te reí? ¿Sabe, po? Al correo que hizo el. Claro, claro. Así como la U. A ver, hable. No, sí. Habla, weón. Primero tengo que ir a la tienda a que el beige. Ah, ya. Guardarlo. Ya, perfecto. Beige. Pero es beige, ¿estáis seguros? Si tengo un beige. O sea, puedo crear. Es que a mí me importa que sea bien beige. Y rojo, y rojo burdeo. Rojo burdeo. Te vuelta a cagar la risa. Como la camisita que tenemos, po. Pero. ¿Hacemos rojo y blanco? Pero cuesta. No, es la pura idea, weón. Está muy chata. Es que de hecho, mira. Que de hecho, mira, nuestra ropa es como rojo y blanco, coche, pero beige igual es bueno. ¡Beige! ¡Beige! Por el bullita. ¡Beige! Rojo y azul por el bulla. El bullita, ¿no? Todo del agua aquí, ¿cierto? Pues sí, pues todo del bullita. Andado, ¿no? Mira, lo que me importa eres tú, a ver. ¿Qué pasó? Colo, o la U. ¿Qué de la U? Yo soy de Ñuble. Colo o la U. ¿O el qué? Colo o la Universidad de Chile. Creo que suena mejor. Equipo de Chile.
Aguante el colo, aguante el albo. Somos Buyalbo. Buyalbo. Aguante. No, Buyalbo nunca, Buyalbo nunca. El mejor equipo. Aguante el otro, weón. Ah. ¿Cómo que aguante? ¿Me prestáis la llave de tu armario para cambiarme ropa aquí? Sí. ¿Cuál es la contraseña del armario? 194, ¿o no? Ya, sí, 194, sí. Puerto Port, creo que tiene más gente. En Ñublense, no, pues weón. Guachipato, y si hacemos uno como Guachipato. ¿Cómo? Como Guachipato. Calmado, calmado. Apúrate, apúrate, llegaron. Oh, la mea, volá, guarden todo, guarden todo. Pensé que... ¡Ay, mi palo! ¿Dónde serio, Guárdalo. Serio, aquí, cabrón, serio. Chico, no fix PJ. Espérate. Fix PJ. Se cayó. Ah, claro, lo dejáis ahí. Un puma y un palo. ¿Qué van a creer que hicimos con el palo y el puma? No sé. Yo no tengo outfit con máscara. No. Oh, bueno, que me vean y se enamoren. Capaz conseguimos cosas gratis así. ¿Te tenés fea? Ay, callate, soy re linda. Me paro así para que me vean y me digan, wow, y esa rubia. Y yo decía, ¿qué onda, mi amor? ¡Rubia! ¿Qué rubia? ¡No eres rubia! Es rubio con blanco, vos sos daltónico, nenito. Rubio con blanco. Daltónico. ¿Qué? Esa weá es blanca, weón. Es blanco, digo, es rubio con blanco. Uy, si tapamos al pobre animal aquí. Yo lo tapo. Si le ponemos el auto encima para. Mira, guaso. Este, pero con beige, mira. Ya, sí, puede ser. ¿Tú sí lo viste? Puede ser. No nos acercaremos para allá. La única tarada que no tiene más. No, yo creo que ellos deberían acercarse, ¿no? Sí, tampoco que se crean tan importantes. Ya, perfecto. Es que son importantes, yo creo. Sí, bueno, no importa. Es que ellos son los invitados aquí, ¿no? Claro. Sí, ellos tienen que venir si para acá. Si a ellos les interesa hacer lo que quieran hacer, tienen que acercarse. Ya. Ella debería mirar sentándonos nosotros ahí en la silla, tirado. No, es para. Rascándonos los huevos. Oh, qué chistoso. Máscara, boludo. No, pero nos vamos a sacar todas las máscaras, tranquilo. De hecho, sáquense todas las máscaras. No quiero que ni un buen tire un chiste ni nada. Todo serio. Chagan, chicos, nadie tiene chiste. Sería ridículo. Doble choclo. Anita, comida, alguien. Uy, igual. ¿Alguien tiene comida para darme? Toma. No. Viejo, toma. Ahí te dejé en el suelo, flaca. Oh, yo también necesito. ¿Por qué tengo esta weá, hermano? Te cago de hambre, no tengo ensaladas. No, aquí está weá, weón. Toma. Pero weón. Pásame unas comidas. No hagamos chiste y me decís esta weá. Ahí vienen. Cállense. Pásame una. Cabro, serio. Los quiero serio. Fórmense bien. Gracias. Estaba pasando comida. Gracias. ¿Y esa fea? Ñam. ¡Cállate, no, mierda! No. No, pero... Ya, pues lo necesito, serio, cabrón. ¿Qué hablamos? Hola, buenas. ¿Qué onda, cabrones? Primero que todo, antes de nada, y empezar aquí, no empezar con problemas, se me van sacando lentes, máscaras, casquitos que tengan puestos y toda su madre rápido. Uh-huh. Dale. Nina. Lente, Nina. Perfecto. Como que no es un gato, así que se saque las orejas de gato. Y el otro que el que está a la a tu derecha que se saque los lentes, el abuelito ese. No sé si es un abuelo o no. Carita destrozado tiene ya. Estamos listos. Ok, por lo que me informaron y por lo que yo tengo gente moviéndose y toda su madre, me comentaron que llegó gente por estos lados al parecer en busca de trabajos y más, por lo que tengo entendido. Y yo vengo a poner las cosas así de sencillas. Cuando alguien nuevo llega a lo que es mi zona y toda su madre, y hay que el trabajo de como pueden ver, de lo que yo muevo, es mío.
En este trabajo no se va a meter más nadie a no ser que yo los acepte. Y así de simple va a ser la cosa. Por eso vengo, y no aviso ni madres, y los pido desprevenido en el lugar donde sea, y voy a llegar. Porque la gente sabe cómo se mueve esto, saben cómo soy yo. Uh-huh. De primeras, venimos una de las personas con las que considero más importante para mí, así que los traje a ellos solamente, y que no me parecía hacer otro escándalo, ni que callara la policía aquí. Así que vine de una manera tranquila y pasiva. A veces no puedo venir así y dejar un desmadre aquí mismo, pero no me parecía. Perfecto. De primeras me presento, soy X-Ray. Para que cuando te comuniques hacia mí, me digas X-Ray, no quiero ni jefe ni madres porque no me interesa. Me dices X-Ray y listo. Perfecto, X-Ray. Me presento, ajá, yo soy Facundo. Un gusto. Como digo, yo de principios, a la gente que llega a la ciudad y madres, no les tengo respeto ni nada. Los voy a tratar como si fuera lo peor de la vida y lo peor que se hayan topado. Voy a hacer la peor mierda con ustedes. Pero a no ser que ustedes me hagan bien el trabajo conmigo, el respeto se va a ir ganando. Para mí es eso. Yo aquí necesito gente que trabaje y que haga bien las cosas. Si a mí las madres no me la van a hacer así de bien, no necesito gente. Es así de simple. Entendido. Tranquilo, que nosotros trabajamos bien. Me parece, porque ya tengo varios estúpidos ahí en la zona de la ciudad que al parecer no es como la gente que yo espero. Yo necesito trabajadores aquí, gente que sepa hacer las cosas bien. Uh-huh. No me interesan tener monos ni madres. Perfecto. Nosotros trabajamos bien, nos dedicamos a esto y creemos que somos un buen aporte. Ok, me gusta saberlo antes de todo. Díganme, ¿qué les trae por aquí? ¿Qué les trae por esta zona? ¿Qué madres? Cuéntenme, necesito saber más de ustedes. Mire, nosotros formamos, esto para mí es como una familia. Tengo a mis hermanos no sanguíneos detrás mío, el de polera negra y el viejo. Ellos son mis hermanos no sanguíneos. Los tres sufrimos malos tratos cuando éramos pequeños. Y bueno, nos unimos para darle un tipo de sentido a lo que hacemos. Hacemos de todo tipo de cosas. Nos queremos especializar, sobre todo en venta de armas y ventas de drogas. Queremos ser los mejores. Creo que tenemos las capacidades para poder serlo. Y sentimos que somos un gran equipo. Principalmente eso. Nosotros tenemos grandes ambiciones. No queremos, por supuesto, tener dramas estúpidos, dramas que solo tendría la gente inútil. Queremos evitarnos todo eso y queremos ir ganando terreno en la ciudad e ir creciendo como organización. ¿Está bien o no? Bien, creo que tiene las cosas claras por lo menos ya de principio. Creo bien, que bien. Una base de lo que quieren hacer. Mucha palabra, yo como siempre digo, las cosas se demuestran con actos y listo. Totalmente de acuerdo, nosotros lo vamos a demostrar en cada trabajo que tengamos. God. Ok, de principio necesito que todos, luego Snow les va a mandar el tema de la tablet para que se unan a los grupos. Uh-huh. Que tenemos por ese trauma, por donde trabajamos nosotros y más, donde uh-huh. nos vamos a estar contactando ahí lo más seguido, lo más probable. No solemos mucho venir a la ciudad ni nada, y es una de las pocas veces que estamos aquí, así que aprovechen cuando vinimos a la ciudad, porque no venimos casi nunca. Perfecto. El tema de tratados y más, todas las madres que quieran nos mandarán ahí por tema de la tablet. Ahí Snow, la chica se encuentra a mi mano izquierda, les mandará todo el tema ahí para que se registren y madres. Perfecto. Estaremos al tanto. Mire, antes de retirarme y todo, porque no me gusta estar mucho tiempo aquí, debido a que mucha gente estúpida y no me parece andar por estos lados. Estos son la mafia, cabrón. Les dejo los que controlan un trajito desde ya para mañana. Ya. Ahora les vamos a traer una caja con tema de... Van a haber 5 pistolas que necesito que me las vendan. Y me las van a vender a otra organización.
Ya. No a gente común, no me interesa. Perfecto. De esto necesito que alguien mínimo deje el recado en la tablet de que lo hicieron y listo. Uh-huh. Lo siguiente, necesito que... A ver si me consiguen un poquito de dinero o si ya tienen para comprar tema de los puntos de droga, porque necesito que me vayan a sacar droga. Necesito que la procesen y consigan toda esa madre. Pero perfecto. Nosotros lo vendemos. Eso, si ya lo quieren conseguir por ustedes, les mando a trabajar y listo, no me interesa. Pero si ya quieren hacerlo un poco más fácil, les puedo vender el tema de dónde se saca esta. Ya dónde se procesa, ahí lo ven ustedes. Perfecto. Yo... Dígame. Creo que sería un trabajo más rápido comprárselo directamente a usted. Como... ¿Snow, cuánto era el valor de esas madres? Snow. ¿Cuánto es el valor del tema del punto? Está en 40.000, ¿no? En efectivo. Sí. Ok, nosotros desde ya te comento. Trabajamos con efectivo, le llamamos al dinero limpio que todos conocemos. Uh-huh. Y el tema de pues está el dinero sucio. Sí. Transferencia es uno y efectivo es otro. Transferencia es dinero limpio y en efectivo es dinero sucio, para perfecto, que tengan claro. Perfecto. No le llamamos de otra forma. Esa es la única dos formas de pago que tenemos y no recibimos ni otra. Entendido. Y ahí les trae el tema de las armas, no sé quién las recibe. Permiso. Lo otro, cada vez que nos presentemos aquí, ya saben, llegamos Taguático. Y se me sacan bueno, todo. Felipe. Todo lo que tenga en su rostro. No hay problema. Y lo siguiente, si alguna vez tienen y llegan a tener el privilegio de ir a donde nos encontramos viviendo nosotros, uh-huh, ya les digo, la forma de ir formales. Formales. No me van a ir de gente pobre, ni gente como de los barrios bajos, que andan ahí todos vestidos como gente de mierda que son. Me van a venir formalitos. Formales, no hay problema, lo vamos a tener en cuenta. Ok, aunque no les guste a algunos, no sé si no les gustará o qué onda, pero van a tener que hacerlo, si no, lamentablemente un tiro se van a llevar en la cabeza y anda a ver dónde van a quedar. No se preocupen, nos vamos a tener en cuenta y no va a suceder. Ok. Ahí hágale el traspaso del dinero al sujeto que se encuentra a la izquierda de Snow. Que es K. Perfecto, mire. Yo pensaba que podíamos hacerlo por transferencia, pero si me dice que es solamente efectivo, en este momento no poseemos esa cantidad de efectivo de dinero sucio. Ok. En ese caso tendríamos que conseguirlo por las nuestras. Ajá, van a tener que empezar a trabajar. Ahí sí, cuando estén en el tema de la... aquí registrado en la tablet y toda esa madre. Uh-huh. Si llegan a tener el dinero, nos contactan y haré que alguno de los chicos venga. Perfecto. Perfecto, los vamos a contactar apenas lo tengamos, si es que no lo conseguimos antes. Ok, y... si el trabajo no está listo para mañana, los voy a sacar yo mismo de aquí, para que tengan claro eso. Perfecto. Una pregunta. ¿Algún precio estimado al que quiere que vendamos las armas? Sí, ahora déjeme revisar aquí en la tablet que tenemos todo el tema del precio. Unos segundos. Perfecto. ¿Usted atrás tiene alguna duda? Buena, Mario, ¿cómo estáis? La verdad es que no. Todo claro. Claro, por acá. Aquí está. ¿Les entregaste pistolas normales, no, K? Ay, sí, disculpe, revisé aquí la caja, pero solamente tiene una adentro y tiene mil municiones. Que hable con K y que vea todo ese tema. Van a ser 5 pistolas en tema de transferencia, 5.000 y en efectivo 70.000. Transferencia 5.000 y efectivo 70.000. ¿Cómo? Perdón, ahora sí, lo siento. Está viendo aquí. Lo escuché mal, parece, porque dijo 5.000 en transferencia y 70.000. Perdón, transferencia 50.000 y en efectivo 70.000. Perfecto, perfecto.
No se preocupe que para mañana van a estar todos vendidos y su dinero se lo vamos a entregar sin falta. Ok. Permiso. Como les dije, si no, eso nos llega a estar para mañana a las... Se los voy a dejar hasta las 23:50 de la noche. Uh-huh. Si yo saber que todo este tema no está listo, voy a venir yo mismo a sacarlos aquí y nos vamos a hacer solamente nosotros. No se preocupe que no va a ser necesario. Ok, me parece. Disculpa, Facu. Dime. El precio de las armas, ¿considera incluirle munición o la munición hay que venderla aparte? Porque me pasaron ahí lo ven ustedes. Perfecto. Ya. Si quieren usar el tema, si quieren venderle con munición, lo ven ustedes. Y si no, allá trabajo suyo, no mío. Perfecto. El mínimo es ese. No quiero que baje de su madre ni nada. Me llevo a enterar que eso baja y voy a venir de una a sacarlos y no me interesa. Hayan vendido todas a un precio mínimo mucho más bajo del que yo les di. Me vale madres, yo voy a venir y los voy a sacar aquí a todos. El precio es ese, si quieren venderlo hasta más, les doy un margen de $10,000 en cada uno. Perfecto. No se preocupe, lo vamos a vender al precio correspondiente. No se preocupe. Chucha, está un barigio esto, güey. 5 anuncios, legal. ¿Alguna duda o consulta que tengan antes de retirarme de su posibilidad que tienen? Por mi parte no, ¿usted atrás? No, ya se puede retirar si quiere. No. Perfecto. No me diga cuándo me tenga que retirar, primera y última vez que me lo dice, me retiro cuando yo quiera. Sí, bueno, dale, ajá. Se despide, listo, y cuidadito con cómo me responden. Me van a responder correcto y listo, y ya, no necesito ningún tipo de ajá, ni quejas, ni madres. Me van a responder bien y listo, yo aquí les vengo a dar trabajo. Y si no lo quieren aceptar, bueno, consíganse a otra persona y vengo los desmadro aquí mismo y me voy. Así es simple. No se preocupe. Primera y última vez que escucho quejas y madres. No se va a volver a repetir. Me parece. Nos estamos viendo. Se me cuidan. Cualquier cosa, nos hablan ahí en temas. Si necesitan algo, ya saben. Va a estar el tema de la tablet y madre. Muchas gracias. Así que nos retiramos. Cuídense. Cuídense. Vamos todos. Sinceramente, si vamos haciendo lavaperro de esta gente, yo ni cuenten conmigo, real. ¿Por qué? Es que, ¿por cómo? Si no me gusta hacer lo más, que a mí no me gusta hacer lavaperro y nadie más el trato que nos da, o sea, ellos ni... esa vaina a mí no me gusta. Me respeto ante es todo, que... seas alguien grande o no, boludo. Es que así la cosa, si queremos empezar a surgir. No, el respeto es ante todo. El respeto lo tiene siendo de rango alto, siendo de rango bajo. Pero escúchame un poquitito. Sí, ¿cómo te va a respetar una persona que no te conoce? Con ese alto calibre. No te conoce. No tiene confianza con nosotros. Entonces, eso se va ganando. Obviamente, pero escúchame. Obviamente, vamos a tener que hacerle trabajo a ellos como para ganarnos la confianza de ellos, imagínate. Claro. Ustedes se dejan humillar, es problema de ustedes. Yo siento que no nos humilló si nosotros lo hubiéramos respondido bien. Sí. Yo encuentro que no es tan así, Nina. Ah, está bien, como ustedes quieran, pero conmigo no cuentan. Pero es mi pensamiento, a mí no me gusta estar a hacer la perra de nadie, y eso yo he empezado de abajo en otras ciudades y... Gente así que se cree más que uno, está bien, o sea, sí, tiene más posición que nosotros, maneja, qué sé yo, más dinero, más poder, lo que sea, pero venir a basurar el lugar donde estamos y toda esa vaina, eso conmigo no va. Yo no me dejo humillar por nadie, y menos a mi gente. Si ustedes se dejan, está bien, pero que los esté humillando y dónde estamos trabajando y todo eso, conmigo no. Nada, lo que sea, si es trabajo, negocio o lo que sea, pero humillarnos jamás. Yo siento que no es humillarnos, es sino que más que nada es su negocio, ellos claro. En el fondo mandan aquí, y si tú de verdad querés trabajar aquí, o en cualquier parte de la ciudad, van a estar ellos al frente. Es como que si yo me voy a ganarme con un negocio donde hay miles de negociantes que yo, ¿ya? Eso. Yo llego, soy nuevo, ¿qué van a pensar los otros negocios de mí? No van a tener confianza, van a tener aparte de mala y aparte nos estamos metiendo su trabajo, ¿me entendí? ¿No escuchaste cómo hablaron ellos? Una cosa, pero escuchen, es que chicos. Nos hablaron escuchen. Así, mira, escúchame, pero escúchame un poquito, Nina, mira, escúchame un poquito, mi reina. Escúchame, mi reina, escúcheme, mi reina, escúcheme, mire, escúcheme, mi reina. Yo
Jamás. Ay, el Tyler allá. Una persona que tiene, vio el armamento que andaban trayendo. Como tambores andaban trayendo, imagínese una pura bala de esa y nos destruyen todo, literal, todo, todo. ¿Usted cree que con él? Mire, le saco. Ajá, pero te vas a dejar humillar. Pero escúcheme. No, pero si no es dejar humillar. Le saco esta arma, le saco esta arma y se van a cagar de la risa de mí. De que estamos en una posición. Sí, pero. No sé, o sea. Pero que este es un negocio, estamos metiendo sí, en el negocio. Yo siento pero, que. Chicos. O sea, dime que a ti te gusta vivir aquí. Mira. Sillones mira, de mierda, mira. Roto. Chicos, pero ese lugar mira, donde vamos a comenzar. Tú, sea donde sí, sea obvio. Bueno lugar. Obvio bueno, que sí. El punto es el siguiente. O sea, he conocido literalmente, chicos, le estoy diciendo. He conocido un montón de gente de poder alto. Y jamás trataría a alguien así. Una cosa es tener humildad, seas alto o no seas alto, ¿entendés? Y a mí como vino a hablar y que toda esa vaina a mí no me gustó. Así bueno, que si ustedes quieren seguir con esto, está bien, sigan. Pero conmigo no cuenten. Así de simple. Podemos seguir la amistad y lo que sea. Pero yo me hago respetar. Y humillar no me dejo. Parece que Qatar no va a estar empezando a recibir lo mismo. No me dejo humillar, jamás. Yo creo que no, insisto. No es dejarse humillar. Yo siento que... Que nosotros estamos recién empezando. Hay distintos tipos de poderes. Quizás tú has conocido otros. Claro. Este caso es así. Y mira, honestamente yo te digo: yo tampoco. ¿Tú crees que a mí me gusta que me hablen así? ¿Tú crees que a nosotros nos gusta que nos hablen así? A nadie le gusta. A mí no me gusta. Pero es la única motivación que tengo para poder surgir. Claro. Yo quiero llegar a donde están ellos y quizás cambiar mi comportamiento. Imagínate que después nos traten, no sé, como socios. Claro. Pero, a eso hermano, tenemos que llegar. Socio, ese hay que bajarlo, ese hay que ocupar el lugar. Ya, por eso. ¿Cómo hay que hacerlo para bajarlo de ese lugar? Hay que ser inteligente. ¿Qué hay que hacer antes de ese lugar? Eso. Hay que empezar de a poquito, ganándole terreno. Picándole la escalera ahí, de a poquitito, y llegando al lugar de ellos. Sí, pero tampoco le chupen el culo, boludo. No, sí. Oye, yo creo que frente a ellos nosotros tenemos que comportarnos un 7. Más allá de eso, nosotros podemos hacer lo que queramos. Mira, espérate, mira. Dos cosas. Una, toma Nina, un regalo para... Toma. El otro. Maquillaje Mac. ¿Saben qué vamos a hacer para que no peleemos tanto? Vamos a empezar así, vamos a estar piolita y todo. Y cuando tengamos suficientemente poder, vamos a encargarnos de ellos. Punto. Y vamos a ser nosotros los dueños de la ciudad. Eso es lo que yo quiero. Pero tiempo al tiempo, vamos a tener que empezar de bajito nomás y darle con todo nomás. Listo. Ya, yo también tampoco me gusta. Yo hubiera sacado mi pistola, pero lo hubiera piteado. Yo también. Creo que con eso, pero hay que aguantarlo, lamentablemente, al principio. Porque si no te conocen y tú veis que tienen armas, no podís ir y alzarte así, porque si no van y te disparan. Pues es lo único que van a hacer. No tienen otro motivo. Ellos no tienen motivos para dejarnos trabajar acá. Entonces, si nos están dejando, claro, lamentablemente, vamos a tener que hacer que ellos nos pidan por el momento hasta que tengamos el poder suficiente para poder, claro, hacer la contra. Exacto. Y ahí quizás ellos van a pensar antes de decirnos las cosas a nosotros así o hablarnos así en el barrio, ¿cachai? Bueno, pero acuérdense lo que les digo ahora, acuérdense. El que estaba ahí, el de en medio, me lo voy a bajar yo. Y como me llamo Nino, se lo juro que yo lo bajo a ese. Dale. Le rompo todos los dedos. Dale. Es que así me gusta. Eso me gusta. ¿Qué hay que hacer primero? A poquitito, güey. Claro, hay que ir escalando a poco. A la cima. Sí. Oye, me dieron ganas como de hacerme algo. De hecho, sí, a mí igual. Rápido, vítanse rápido, por favor. Vamos. Ya, pero espérate. Espérate, terminamos de hablar. Sí. Ah, ya, mira, mientras tanto, hagan eso. Ya, mira, lo primero, yo creo que vamos a tener que ver el tema de cómo vamos a vender la arma. Sí, eso. ¿Cuánta plata nos pidieron? 50.000 en limpio, 70 en sucio, ¿cierto? Sí, mínimo, tenemos sí. 1.000 balas, 5 armas, podemos vender la arma a 50 en limpio con 200 cargadores. Claro, igual es buen negocio. Total nos pasaron. Claro, entonces ellos van a decir ya 200 cargadores, 50 lucas, igual es bueno. Dijo que le vendiéramos a otras bandas, no tenemos idea, pero yo he visto mucha gente así como con ropa distinta, entonces lo que podríamos hacer... ir viendo, tanteando gente, ver a ver quién necesita armita y ahí sacarle un poquito más de información, pero eso hay que hacerlo sí rápido. Hay que hacerlo y, sí. Y no andar vestido de ningún color nosotros, con ropa, claro, casual. Y mira, y yo creo que por esta vez, ni una bandida. Como en la primera vez, en el peor de los casos, vamos a tener que juntar nuestro ahorro y pagarlo nosotros. Para yo también. Arma en el caso de que no podamos venderla. Sí, en el caso de eso, yo también tengo unos ahorros que puedo destinar a eso. Claro, yo igual, porque piensen... No. Claro, pues piensen que... Bueno,
Esperemos que ellos no se enteren, porque se supone que si nosotros vamos a hacer un negocio de armas, tiene que ser un negocio en silencio. Claro. Entonces, lo más probable es que ellos no se van a enterar. Y segundo, tenemos que tener cuidado cuando vendamos un arma, porque puede que sea alguien que nos quiera, claro, que nos quiera estafar o algo así. Uh-huh. O no más. Entonces, quizás en lugares más concurridos, que no vayamos solo a vender armas. Claro. Ojalá que vayan mínimo de dos. Decirle a la persona. Claro, claro. Mínimo. Claro, y que decirle a la persona que vaya solo y. Mira, lo que yo puedo hacer. La mía se lo pasa por donde quieres. O sea, bueno, no es lo que yo puedo hacer, no. Es una idea. Juntarse con el sujeto, traerlo en una camioneta. ¿Dónde acá? No. Revisarlo, escúchenme, revisarlo, que no tenga nada que nos pueda afectar. Lo llevamos. Mandía la mina. Y ahí hacemos el trato. Sí. Si no saben lo que podemos hacer también, ¿vieron el fleca? El que está en plaza. ¿Sí? ¿Atrás? Bueno, vieron que arriba el fleca, arriba, puede subir. Ok, al frente y a la izquierda hay edificios en los que se pueden trepar. Eso ya quiere decir que, por ejemplo, dos personas pueden estar haciendo el trato y después las otras personas pueden estar trepados a edificios, como que velando el lugar en el caso de que si ven vehículos o lo que sea, o nos quieren robar más de lo que... Creo que hay ahí. Ve el correo, rápido. Ya. Sí, yo creo que es buena idea. Entonces, nos vistamos y nos pongamos para esa vuelta a ver si podemos vender unas pares para hoy. Claro, no, si hoy día tenemos que vender, sí o sí. Sí o sí tenemos que. Tenemos que vender. Oigan, antes de eso. ¿Le gustaría hacer una joyería? ¿Para partir el día? ¿Habrán suficientes policías? Tranquilo, sí hay. ¿Podríamos hacernos algo concreto? Ya, sí, ¿podemos con cuántos seguro. Autos? ¿Con uno o con dos? Vamos con uno. Con uno. Es que con uno somos cinco. Podríamos tener no un hay tirador. Problema. Pero podríamos hacer la tiroteo, ¿o no? Podemos hacer la tiroteo. No, pero... Es que, yo considero que tiroteo no es tan fácil porque los pacos van a ir con todo. Ya, entonces vamos a arrancar. Pero podemos tomar alguien en brazo. Tiroteo. Claro. Sí, claro. Si es que pero cualquier dame, cosa. Nosotros lo sentamos entre medio, la sentamos. Dame esta talla. Vale. Te quedo con el regalo en la mano. Como que no. Nunca he recibido el regalo, la niña. El regalo. Toma. Voy a buscar mi auto. ¡Vuelvo al tiro! Hay que apurarnos, weón. El garage. M5. Ahí está, este. Tengo dos M5, weón. Puta la weá, está por acá, weón. Yo creo que con este escapamos de más, ¿o no? No trabaja. En teoría no trabajamos por la Julieta, po. Ese tema igual está inconcluso. Pero en teoría no. O sea, según lo que dijo ella, no. Vamos a este es bueno. ¿Vamos con los mismos trajes? Yo necesito cambiarme, no tengo el traje guardado. Entremos a radio. Pero cámbiate ya porque pueden tirar dispo ahora. Claro, así que hay que apurarse rápido. Movámonos. Ay, tengo que pasar al hospital. Tómala. No se puede. Anda y chúgara, Nina. Vamos. ¿Oh? Anda y chúgara. No tenemos chaleco ni nada, de veras, tenemos que tengo arrancar. Tranquite. Igual tengo un par. Vale. Creo que podemos ir 4 con chaleco o 3. Yo tengo. Tendré que ir al médico. No sé si alguno de ustedes tiene una venda. No, falta uno. Yo igual tengo que ir al médico, tengo que ir a la venda. Nos faltaría uno, ¿no? ¿Uno por qué? Y podemos pasar por una tienda si me compro una máscara, bueno. O no. Yo tranquilo. No, es que no hay nadie más, pues así que vamos nosotros. Vale. Quizás más fácil conseguir, Paco. ¿Las pistolas que les dieron las guardaron? Están guardadas ya. Buenísimo. Yo tengo la aquí. ¿Todos tienen arma aquí? Pasa al... ¿A qué? ¿Voy al hospital?
Sí. Sí. Y pará, tengo... en la tienda de ropa de acá la... Oh. 49 de bala. Yo tengo para hacer trozos. ¿Alguien tiene más? Yo tengo, yo tengo. Yo tengo también. Yo también creo que me fui por el lado equivocado. Este auto deberíamos poder escapar. ¿Me escuchan? Sí. Ah, no sé qué. Quedamos todos pensando. Vaya. Ok. Voy, 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 espérame, espérame un poco. Oye, usted... Benzina. Ah, no tengo 60 litros de benzina. 60 litros igual es... La Gaby me había mandado mensaje. La Gaby. ¿La Gaby? ¿Aarón? Oye, ¿sabéis que hay un...? Siempre lo mismo, están los, no están los MS. A ver, pero... Dios mío, no hay medio. Zapatito. 196. Qué weá, weón. Pero vamos bien. Súbete, vámonos. Vamos, 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 súbanse. Ya, ¿qué falta, Eros? ¿Tu zapato? ¡No! Puta, peladito, weón. 220, 220. ¿Para qué está manejando? Ya, vamos. ¿Dónde vamos? ¿Joya directo? No, tiene ropa. Me tengo que poner la máscara. Vale, yo te pero. De rojo, necesitáis de rojo, rápido. Dale, dale, dale. Ya, vamos, de ropa. ¿Vamos a secuestrar gente o no? No, yo creo que con la vieja y con botín nomás, pues, ¿no? Sí. Vieja, botín... La vieja y el botín. La libre, integrar el vehículo. Es que es porque no tenemos tiempo, porque a esta hora van a tirar dispo. Uf, está un poco pegado el tierra. Ya. Claro, me pongo la máscara y le cambio el color a este y ya estoy. Bájate, viejo. ¡Viejo! Voy, 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 ¿qué pasó? Bájate, pues mierda, que tenía la nina. Ah, chucha. Colócate de rojo, nina, de rojo. Ya estamos al lado de la joya, ¿no? ¿Dónde está la joya ahora? Acá al lado, creo, ¿o no? ¿No está el... Sí. ¿En el mapita? No, mapita no. ¿Me lo marcan, porfa? Que no... Sin marquita no, no me acuerdo. Ando con gorro, po, weón. No sé si es esa o la que está atrás, al frente de la moni. Ah, pero estamos al lado. Podemos tener cuatro renes, podemos tener cuatro renes. Sí, pero renes. El tema es que igual por mientras podríamos... No alcanzamos uno, con uno alcanzamos. Con uno para alcanzar. Podemos, negociamos integridad y salida por botín, ¿no? Sí. Por la vieja de la joyería. Sí, por la bien, vieja. Bien, 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 bien. Y por último, y por último, pongamos. Nos falta uno. Sí, sí, sí. Por último, nos ponemos en radio y que dos salgan a. O dos. Sí, dos salgan a buscar un. Rápido, rápido, vamos. ¿Tú decís que lo vayamos a soltar? Sí, obvio. Como rehenes, cagaron. Ah, ya se habrán dado cuenta. Vamos, vamos, sí. Vamos. No, vamos. No vamos a llegar. Vamos, no llegamos, no llegan ni cagando. Ya vamos, vamos con el dueño de la joyería nomás. Con la dueña y botín. Este botín. Ah, y botín también, claro. Integridad y salida limpia. Sí. O sea, para si todos nos queremos escapar en este carro, tenemos no, que. Cuidado, cuidado, no, no, no. Pero puta, pero no, si por qué te bajáis, weón. Este auto tiene. Este auto cae en 5. Sí. Porque hay uno. Ah, estoy bien, estoy bien. Bájense, ¿por qué te bajaste? Tení... ¿Sí o no? Facu, tení... Tení comida. Dame comida. Eso, pero... ¿Viste de Beige? Mira, no sé, nada mal. No, no, no sé, mal. No sé, nada mal. Soy... Te ponte mal, pero sí. ¿Cómo no tenés comida, oh, weón? Pero si te acabo hermano, de... Te acabo de... Me, me robaron la comida. ¿220? Dos... No,
1, 9, 4. Ya. ¿Estás listo? Ya, sí, dale nomás. Bien, ya, vamos. Sí, yo ando sin máscara, carepalo. Listo, buena. Ya. ¿Cómo se roba esta joyería? Los chalecos, aprovechemos de... los chalecos, aquí no es. ¿Dónde se robaba esta joyería, Tata? ¿Ah? ¿Dónde se robaba esta joyería? ¿Seguro que no se necesita algo acá? ¿Seguro que...? No me digáis que necesitamos algo. ¿No se necesitará un ítem o algo así? Espérame, dame un segundo. ¿Es la del otro lado? Pero espérate, no, la otra no está. Espérense, voy y vuelvo. Que ahora no sé si está la otra. No está esta, po. Es esta. ¿Tiene vecina? Sí, tiene. ¿Cuál es la radio, no? ¿Cuál es la radio? ¿7.3? 7.3. Ya. Chaleco. Todavía no pusieron disponible, ¿no? No, todavía no. No. Quieren buscar, ¿eh? Para que nos den más cosas. Mira, tenemos esta vieja mierda que está acá. Ahí tení. Chaleco. Toma. Que ahí en esa caja, chaleco. En esa caja que está ahí dentro, eso. Agarramos si querés. Ya, te tomaste el chaleco, ¿verdad? Dos. O sea, tengo uno. Vale. Uno. ¿Con balas no funciona? No. Ahí, a balas. ¿Qué necesita balas? Tengo 160. Es lo que puedo dar. 30 balas. Cuidado, ojo ahora. Prepara la zapa, prepara la zapa. Bien, pues usted sabe, mi rey. Oye. ¿Estás media chúcara tú? ¿Te enojas? ¿Por qué? No sé, ¿se te nota en la voz? No, estoy seria. No, pero ella está bien, ojalá igual. Ah, sí, no, es que no me, a mí no me, yo no me dejo. Oye, tirado la dispo. Listo. Y cuando hablan más de mi gente que le dé cariño, no me gusta. ¿Te lo fumaste, cierto? Ah, o sea, como que te molesta que nos traten así a nosotros. Y que vos tengas que decirle sí, no me gusta. O sea, hacía por mí y si tenía algo le daba la bala en la cabeza ya a mí. Sí, pero... Piensa que mira. Usted para mí, o sea, que ustedes para mí son mi familia. A mí no me gusta que le hablen así a mi gente, ¿entendés? Por eso yo. Que te quiero, flaca, güey. Yo me voy a forzar y te juro, y porque me llamo Nina Rivera, yo le voy a dar una bala a ese hombre. Nina Rivera. Sí, y le voy a hacer todo lo que nos dijo a nosotros, yo me acuerdo perfectamente. Todo lo que dijo ahí, yo mismo le voy a hacer que. Lo voy a basurear y le voy a escupir la cara y todo. Dame un abrazo. Ya, estamos te quiero harto, Nina. Sí. Yo también. Vamos a llegar a eso, ¿ya? Entonces, ¿estamos ready para eso? Huesito de taller, ya no habla como guaso. ¿Qué pasa, rey? ¿Cómo? Puta, ¿sabes qué? Mira, también esta weá, estas cadenas. Esa se parece a la del Titanic. Al corazón del mar. Esa creo. ¿Tú querías una? Chicos, acá hay balas, agarren estas balas. Sí. Acá hay 30 balas. Es que es para el que menos tenga. Que no puedo dar más. Yo tengo 91. Viejita, gánate aquí mismo nomás. Déjale, mi chancita. A ver, quédese ahí. La de tu cuarto nomás. Rompan esta weá. Rómpete vidrio culiao. Está amarrado, supongo, ¿no?
Ah, ¿dónde está la vieja aquí? Vale. Vieja, vieja baraca. Acá está, no le pegué, weón, acá. Eso, listo. Ya viejita, la vieja Lucre, no le pegué, weón, no le pegué. Ay, así casu, mi sangre por esta su, weón, muchas, muchas gracias. Sí, el Facundo con la Nina son mejores amigos. Es raro verte así serio, no te tío. Amo. ¿Por qué? No sé, siempre te veo riéndote. No, no, en estos momentos va a ser reír, boludo. No, esto me pone en serio, a ver, te juro que me pongo muy seria, literalmente. Yo pensé, antes de ya que... Ya me hiciste reír. Antes de que llegaran, yo pensé que no te iba a poner seria. ¿En serio? Uh-huh. No, me puse... Es que... Ay, me puse re seria, pero cuando escuché hablar las mierdas... No, ahí te enojaste. Sea... No, te juro que... Oh. No, no, no me aguanté. Ya, pero como te digo, a mí no me gusta esa vaina. Pero yo, ya está, yo me voy a vengar. A nombre de ustedes y el mío. Sí, vamos a llegar ahí, no te preocupes. Dámosle tiempo, hagamos las cosas bien y vamos a llegar a eso. Yo creo que sí, todos queremos llegar a eso y a nadie le gusta la posición en la que estamos. ¿Tú crees que a mí me gusta que me traten así? Después de haber pasado todo lo que pasé, siendo jefe de muchas weas, que me llegue un weón a basurearme así, y cagando, pero es lo que hay nomás, pues tenemos que surgir. Y después, con el tiempo, nos pasamos por encima esos weones. Y te voy a dar el honor de que tú maté a ese weón. ¿Promesa? Promesa. ¿Por el meñique? Por el meñique. Ya está. Vale. El viejo ahí escuchando. Yo estoy susurrando, a mí no me escucha el viejo culeo. Ay, a mí sí. Ah, pues chaleco, te pusiste el chaleco, ¿no? Sí, ya me lo puse. ¿Están pusieron que están disponibles o no? Sí, ya mandamos la zapa, deberían venir. ¿Qué pasó? ¿No vieron el rol de recién cabrón? Aquí solo. No, no podemos ir, ¿eh? No es la idea. ¿Cuánto tiempo es para retener? 15 porque minutos. Supongo que hay un tiempo. Ah, 15 minutos. Bueno, mal estaba seria. Quieto, viejo. Oye, sí, tenés pibulla, conchetumare, te pilla el poto. Pulga en el culo tenés. Viene el gope, viene el gope. ¿Cómo que viene el gope, weón? Ay, ¿qué weón? ¿Tienen miedo? ¿Tienen miedo, weón? No, yo lo pesco a tiro. Jamás, lo pescamos a ti. Salida libre. ¿Hay un mod? Sí, hay mod. Negociáis tu facu, salida libre. Sí. ¿Cuántas joyas te da? ¿Cuántas joyas? Un millón. No sé, pero yo creo. Negocia el porcentaje nomás, pues le pasáis el porcentaje. Vale. Le voy a ofrecer el 15. Tírate con 10 nomás. Y... ¿Hay un máximo aquí o no? ¿25 o no? 25 creo. Ya, ne, tiráis con 10 ahí y empezáis a moverte, pues, ¿no? Ya. Dile al día al toque nomás, si no se van a pasar de bio. Máximo 15. Ah, viene el golpe, ¿verdad? Y cachevo, weón. La Memi hoy día creo que no prende, hermanito. ¿Qué pasó en el rol anterior? ¿De que le hablaron mal? Le hablaron mal a todos nosotros. Ahí vieron. Cuidado, vienen. Tranquilo. El viejo cuando pone la voz así, boludo, siento que vamos... que va a salir. Como que desespera a todo el mundo. Sí, boludo. Vamos. Ay, confío en usted. Ay, qué weá, miren los carros que vienen, po. Mira este de acá, Nina. Mira este de acá. Hay un weón arriba. Si rompemos negociación directamente. Salimos ganando rompiendo negociación, muchachos. Viendo todo eso, creo que ganamos más quedándonos acá y campeando que saliendo. Vamos. Está pensando. No, tranqui. Está pensando, viste. Apúntenle a la vieja.
No, si está rodilla amarrada, weón. Quiero que la apunten, en todo momento que la apunten. Apúntenle. No, sí. Hola, buena oficial. Espera un poquito. Sí, no hay problema. Quieren hacer algo extraño a estos güeros, le pegamos un tiro nomás, güey. Vale. ¿Qué andan con SMG? Luego, ¿con qué calibre andan? Andan con SMG al parecer. Chucha, güey, tenemos un problema ahí entonces. Aquí no lo voy a hablar. Hola, buenas. Ahora sí. Hola, oficial. A mí había bueno, me presento. Soy el general subdirector, Sergio Rigosotti, a cargo del operativo. Cuéntame. Perfecto, señor Rigosotti. Mire, nosotros tenemos apuntada la REN, así que cualquier intento de hacer lo que ustedes quieran o cualquier cosa se va a ver afectada a la REN. ¿Me entiende? ¿Entendido? No entiendo. Perfecto. Vale, perfecto. Me gusta que nos entendamos juntos. Mire, sí, a mí igual me interesa que nos entendamos. Perfecto. A mí también. Así nos entendemos, muy bien. Primero que todo, no me gusta el arma que tiene en las manos. ¿Por qué? A mí me gusta. No, es bastante bonita. ¿Se ve bonita? Yo creo que nos veo mejor con la que tengo yo. Exactamente. Sí, pero eso ya es gusto de cada uno. Yo creo estimado. Sí, usted dice. Era, yo creo. Era pensar lo mismo atrás de eso. Sí, yo también. Yo también. No sé. No está bien. ¿Sabe que usted no se ve muy bien con esa weá? Así que le recomiendo que saque la pistola. No, vale. No me veo bien. A ver. No. A ver. No. A ver, la voy a guardar ya. Me la voy a meter aquí en el poto. Muy bien, muy bien. A ver, y saco esta. Pues. ¿Esta? ¿Y ahí la señora? Ahí está. Por ahí sí, ahí sí. La señorita, ahí sí, la, sí. Mire, la señora la hemos tratado bien. Pero la podemos tratar mal si usted no colabora. Me gusta su actitud, estimado. ¿Nos podríamos sentar para esta velada? Prefiero que nos sentemos después cuando me lleve todo el botín. ¿Le parece? Claramente. Perfecto. Ya, cuente. Quiero, por la señorita, quiero salida limpia. Salida limpia, ya. Uh-huh. Perfecto. ¿Estamos de acuerdo? Ya. Y le vamos a negociar parte del botín por integridad de mi vehículo, ¿ya? El vehículo es nuevo, ¿sabe qué? No me interesa que me lo disparen, que me le pinchen la rueda. ¿Ya? Entonces... Le ofrezco el 5% del botín por... El 5% por nada, hasta loco usted. No va a querer, le decís 6, va a llegar a 7 y la verdad es que no me gusta el 5%. No le gusta. O sea, mire, yo le voy a entregar una propuesta bien hecha, ¿ya? A ver, lo escucho. Déjale, eso me gusta. Espéreme un poquito. Oye, el Facundo está negociando bien. Necesito Delta. No, todas las armas que tiene, muchacho, las quiero mucho. Sí, una que se lleve. No, porque se lleve. No te preocupes, yo sé esto. El 6%. Ya, mire. A través de un grupo de economistas. Ya. Llegamos a la concesión que el 5% de las joyas de las cuales retiran acá en la joyería de mi familia no nos gusta. Así que le propongo que se negocie sobre el 25% del botín. ¿Me está hablando en serio? Porque si no, para mí eso es un chiste. Entrégueme una mejor propuesta entonces, porque para mí un 5% es una miseria. Si para ti es un chiste, un pésimo humor, no llega eso de mi general, tonto. Si se cree que tonto del general. ¿Y ese qué viene a hacer chiste aquí en la joyería? Contraté a un. un payaso. Perfecto. Miren, yo, tal como usted encuentra un 5% una miseria, yo encuentro sobre el 25% y el 25% un exceso. Así que, un exceso, Jack. Totalmente. Claro. Le recomiendo llegar a un punto medio, para que terminemos bien esta negociación y todos salgamos contentos. Lo cual lo interesa a mí igual. Perfecto.
No se preocupe, no se preocupe, estamos bien. No pasa nada. ¿Qué va a pasar acá? Ya, entonces. Perfecto. Ya. Como le digo, si a usted también le interesa terminar las negociaciones bien. Los dos tenemos que ser, le ofrezco un 13%. ¿13%? Uh-huh. Creo que es lo correcto. Ya, nos vamos a bajar hasta el 17. No hay nada más que el 17. Podría ser el 14, es que no me gusta el número impar. No le gusta. No. El 14 me parece bien. ¿Cierto? Sí. Ya. Perfecto. ¿Un trato entonces? Es un trato. Entonces nos vamos a dar las manos como se hacen los tratos los hombres, ¿cierto? Por supuesto. Cuidado que no te ensucie las manos. Trato hecho. Trato hecho. ¿Cómo? Me andís tocando estos weones, pues weón. Tranquilo. Lavar las manos después, Se portaron bien. Vale, no lo puedo lavar las manos. Sí, para eso mismo ocupo guante. Perfecto, le sacamos la vendita, ya. Menos mal. Y igual el rehén. El rehén sáquenlo después, ¿ya? Primero le pasamos la joya. Ya. Claramente, la joya primero y después el rehén. ¿Cómo? Su cabello y el mío combina. Igual puede ser. Pero este es otro tema. Estamos en otra circunstancia. Discúlpeme si no tenía una bolsa más chica. Porque se pueden llevar esta tremenda bolsa, por favor. No sé, cualquiera más que la agarre. Que la agarre. A la delta o algo. ¿Choco la vieja? Yo no tengo fuerzas hoy día. También la huyó. Perfecto. Ya, vale, buenísima. Vamos a proceder a sacar el rehén, ¿estamos? Ya, por favor. Ya, empecemos a sacar a la vieja. Para que la llevo. La vamos a mantener apuntada ya por cualquier cosa. Vale. Solamente es mi tía la dueña del local. Perfecto. Oficial, ¿le podría pegar una revisada al autito o ya por el choque? Sí. Perfecto. Muchas gracias. ¿Sale el rey? Sí, lo sacaron recién. Revísenlo. Ya, señora, contra la pared, señora, contra la pared. Vamos, levante la mano, vamos a revisar si todo está bien. Si todo está bien, se está la casa, señora. Me hizo, voy a acomodar. Recuerden los cinturones. Sí, salida limpia. E integridad del vehículo. Perfecto, está todo listo, ¿eh? Negociamos el 14. Bien, cabro. Estamos. ¿Estás listo? Perdón, repita, estaba echando. Toma la nina, yo tomo la nina. Ok. ¿Quién se gana de tomar la nina? No, ella eligió. ¿Querés tomarla tú, supongo? Si voy manejando. Cógela tú. O sea, tómala, perdón. Voy manejando. Cuidado un cheque porque van a caer con esa arma. Aquí tiene la radio. Perfecto. No, recibe la radio. Chucha. Vale, muchas gracias. Gracias a usted. En cualquier momento vamos a empezar, ya para que estén preparados. Perfecto, estaremos atentos. Saca el modo avión, cinturón.
Todos con cinturón, ¿ya? Sí, sí. Oh, voy a manejar, me pongo nervioso, weón. Juntémonos, espérense un poco, venga para acá, dígale que se nos juntemos un poquito. Cómprense, venga. Vale. Ya, rápido. Partía para salir bien esto, cabrón, weón. Vamos, sí. Vamos con mente ganadora, mente ganadora. Sí, sí. Segundo, si vemos que sale muy... Si vamos como ya, no podemos más, nos vamos a frenar en un puente y ahí vamos a comenzar, ¿vale? Ahí vamos a comenzar todo el tiroteo. Perfecto. ¿Dónde? ¿Alguna escapatoria? ¿Para dónde nos vamos? Oye, ¿y si llegamos al aeropuerto de Trevor o a Mirror Park, donde hay hartas casitas? Claro, sí, sí, claro, claro. Ser. En Mirror hay hartas casas. A Mirror Park, claro. Sí, sí. ¿Guaso conocí Mirror? ¿Me lo marca o no? Ya, pero veo a la derecha donde hay como un corazoncito. Aquí en la ciudad, ¿te acordáis? Me conozco ese barrio, ¿no? Algo siento. Lo conocí, sí. Perfecto. Puede ser por ahí que hay hartas casas igual, entonces podemos meternos entre medio de las casas. También está el cerro atrás, cualquier cosa, corremos los cerros. Perfecto. ¿Vamos inmediatamente o intentamos perderlo? Yo digo que intentar perderlo primero. Ya, vamos, con poca benzina, ahí sí. Perfecto. Ya, vamos, cabros. Espérense. Todavía no. Los quiero. Igual, Nina, todos te queremos. Vamos, mi chancho, vamos. Cinturones. Ah. Si nos quedamos atrás, relatan la dirección hacia donde van. Estamos, cinturón. ¿Todo cinturón? Enclavamos lento. Clean your way. Pana Rabbit, ojito. Vamos. Oh, me encanta, yo creo que los perdemos. Paso cagando uno. Bien, mi chancho. Bien, mi chancho, te quiero. No. Chocaron. Vamos. Te quiero, weón. Vamos, escóndete, ándate a la chucha para arriba. Vamos, rápido. Tranquilo. Mi chancho, bien. Aló, familia, buenas noches. Métete acá, entra nomás si querés en el garage rojo. Métete en el garage o en algún lado. Algún garage. ¿Qué acontece? Estamos en medio de un robo, dando un break. Espérese, no lo... Vamos para el mirror. Bien, vamos, mi chancho. Buenísima, weón. Uy. Es bonito por aquí, ¿o no? Sí, métete algún lado. Que en un lugar así medio piola. Sí. Podríamos bajar acá, ¿no? Voy a escondernos aquí. Aquí mismo, mi chancho. Podríamos sacar una ropa, botar un basurero y... Aunque no nos cuenta, vamos bien el auto. No, en la otra, mi chancho. Baja aquí. No, aquí a la derecha. Aquí mismo, mira, atrás puede ser. No, ni cagando. ¿Tienen el cigarro? Me sé con todos esos carros y vamos a quedar atrás, ¿eh? Sí. Creo que yo era el más seguro, ¿no? Sí. ¿Y esa arma? Me la compré ayer. ¡God, hermano! Gracias, Javier, por esa sub, hermanito. Un beso gigante. Y sin caso también por esa. Cuchillo, por esa sub, mi rey. Muchas gracias por ese primer mes, Javier. Ojalá sean muchos más, mi rey. Cuchillo, bueno, no sé qué cuchillo. Ya tenemos un poquitito de plata. Ya tenemos el comienzo de algo grande, mi chancho. O sea, si partimos así, hoy día nos vamos a poner la meta de vender la mayoría de las armas. No, yo, honestamente, creo que las vamos a vender rápido. Conocí a alguien que quiera comprar o que quisiera. Tenía alguien, pero ya no trabajamos con ellos.
Pero no importa. En la ciudad hay mucha gente, la verdad. ¿Qué? Si vemos a una gente, que soy yo. ¡Zeta, me estoy hueveando! 3K de bits. Hermano, muchas gracias, weón. Rey, un besito enorme. Muchas gracias, weón. ¿Qué? Los mods han consuelto. Dime. Ven. Perdón por el secreto, es que no sé si puedo decirlo, que es algo personal. Dime. Igual me gusta más como la personalidad más seria del guaso, ¿sí o no? Oye, no dijiste. Muchas gracias, mi sangre. Un beso gigante. Para Julieta. Por eso, pues ya no trabajamos con ellos. Pero terminaron mal el otro. No, para nada, no. Simplemente un. Quizá, y si ella quisiera comprar, quizá. O alguien de ellos. Prefiero que no, mira. Prefiero que no. Sí, preferís que la vendamos así por separado. Sí, vendámosla por separado. Sí, no hay problema. Oye, mira, igual ahora podría ir. ¿Cómo se llama? Podría ir. Cogerte a la niña, pues ahora que. ¿Qué estás hablando, weón? Ahora que terminamos ya. Ya vamos. Oye, la niña es mi amiga, weón. ¿Qué te pasaste? Este está tosiendo ahí, no puede ni fumar. Exacto. Se va muy bien, hasta el fondo. Bueno, ya creo que mucho descanso. Tengo que poner ready para vender ese arma ya. Vamos a buscarla. Igual creo que podríamos. Tome. ¿Podemos pedir otro auto en todo caso? Sí. Sirve una aero. Tranquilo. Yo lo pido, sí. A ver. Sonaste con el arma que conseguiste. Pero hasta el fondo, tipo, hasta el fondo. Fondo. Hasta el fondo, Tata, le vas a dar. Ay, no, Tata. Vamos. Eso. Fondo, una. Vamos. Ah, los puntos sí se van a dar, no se preocupen. Dale, suban, dejen el romance. Vamos. Vamos, que estáis para la corneta, güey. Nos teníamos que haber escapado con música. Sí, yo también digo lo mismo. Pero para ser el primero no estuvo mal. Claro que no. Espérate que el otro auto llegó. ¿Ustedes se tenían fe o no? Sí, es capaz, sí. A mí me veían desconfiado. ¿No necesitan refuerzo? Pobrecito, nunca la avisaron. Ya nos escapamos y ya estamos bien. ¿Para la casa, no? Sí, vamos. Quiero buscar otro. Ahora hay que vender unas armas. Ahora vamos para allá y salimos todos juntos. Dale, yo voy para el barrio. Sí, claro. ¿Ustedes vieron eso? Sí. Uy, este cagó. Cagaron. Ese es mío. Ay. ¿Pitense al conductor? Voy. Espérense, yo me bajo. No. Sí, wey, no puedo. ¡Oh! Puta la wea. Vamos. Mira, nosotros lo frenamos. Dale, suban, dije que me gastaron bala, boludo. Sí, ya no lo mataron. Dale, vamos, rápido. Va, Tatita, subes. ¡Dale! ¡Apúrense, mierda! Tatita, vamos. Tata, ¿qué? Mierda, viejo, mierda. ¡Puta, demórense más, po, weón! ¡Dale! ¡Vamos! ¡Daño, boludo! ¿Y para dónde se fue? ¿Qué, weón? Este weón lo va a estar. ¡Oh, hasta la mierda! Pero este jugador no para, weón. De hecho, ya estaríamos cambiados de ropa ya. Espérate, frenalo aquí. Párate. Yo lo mato. Eso. No me llegué. ¿Lo mato? Sí. No me llegué, creo que viene. Pero. ¿Qué, weá? ¿Esto qué, weá? No hay nadie adentro. Ven. No, si no hay nadie. Pillamos otro. Róbatelo, persíguelo y róbatelo nomás. Ya, persíguelo, yo me subo. Dale, sigue, acelera para allá. Y si pido otro, hermano. Vamos.
Robémoslo, ahí está, robémoslo, robémoslo. Acelera, no, y róbalo. Deja malero, weón. Eso. Dale, ponte adelante. Bien adelante. Cuidado que está la poli, ya. Cuidado que está la poli. Cuidado que está la poli. Cuidado. Sácate la ropa, si no. Oh. No importa. Ya veo. Suélteme. Yo ya mono. ¿Dónde está la policía? La policía, los pacos. ¿Dónde está la ayuda? ¿Ese eres tú, Eros, verdad? Sí. Sí, porque esa, yo la pedí. Igual pedí uno, pues, weón. Chucha, qué guapo, va a llegar en todos los autos. Da lo mismo, ¿no? Todos los autos, ¿no? Puedo cambiar la ropa. Ah, pero auto, este viejo de mierda, perro, exótico. Putrefacto. Sale bien. Vamos. Ah, tengo que tomarlo. ¿A dónde se fue este weón? ¿Falto yo nomás? ¿Dónde se metió este weón? ¡Ven pa' acá, weón! ¿Qué estoy haciendo? Oh, este viejo choto ya le tengo que dar la pastilla, boludo. Ya la hora. Este weón hay que desconectarlo, weón. ¡Cámara de mierda! ¡Ya vamos los maquillajes! Vamos a la tienda. Esa. Me va a estar cerca de cubito nomás. Ya lo entregaron, cabrón. Ah, weón, salió todo re bien. El Facundo negoció muy bien, weón. Muy bien. Toma, gracias, Javier, por esos 74 bits sin sangre. Muchas gracias. Fue muy clean, hermano, fue todo bacán. Negocié muy bien, ese es el punto. Muy bien y escapamos impecable, no hay nada que decir. Buena, pasándonos por fuera de la comisaría. Que nosotros somos malditos. Somos... Ya, llegamos. Y listo, eso es todo. No, si te dijo que desconectarlo, insisto. A ver, cuidado. Quiero ir elegante hoy día. Hoy día quiero ir elegante. Voy con este. ¿Esa hueá elegante? ¿Sí? ¡El diablo! ¿Cómo me va ahí? Burlando, weón de mierda. ¿Cómo me va con ese? Weón feo. ¿Me veo mal? ¿Puedo decirle pegado con esa hueá? ¡Cámbiate al amarillo! ¿Es chistoso, viejo Julio? Ese de GOT. Color rojo, no, vale, bien. 7.3, ¿cierto? Sí. Sí. Aló, yeah. Chulito, ¿cómo estás ahí? Voy a decir nomás. Oye, métete a la 7.3. Sáquense la máscara nomás. Maneja tu fuego, bolquillo. Sí. ¿Y por qué te lo cambiaste si te vi bien? ¿Cuál es el del gorrito? La Chanel, ¿verdad? Hay que llamarla. Sí, tiene, solamente tiene 10.000. Sí. Solamente tiene 10.000 dólares. Barrio. Súbete, flaca. No hay tan malos los cajeros, Sí. Perro de mierda. Nos juntamos por... Ah, por era el mono ¿qué que estaba manejando, pues claro. ¿Quién más? Ya, contexto, acabamos de robar una joya. Al fin. Mira, les tengo una pregunta. A ver. ¿Qué pasó? Que me guardé una cadenita en el bolsillo ahí para una persona. ¿No se molestan? ¿Cómo? No, da lo mismo. No, entiendo. Una cadenita de la joyería. ¿Para dónde vamos? ¿Para la casa? ¿Estoy bien, Eros? Sí. ¿Para dónde vamos? ¿Para la casa o no? Sí, a buscar la pistola. Entonces. ¿Y después nos vamos para qué sé? Aquí vamos, ¿no? Las pistolas en mano. ¿O le digo a la Gaby que vaya para la casa? ¿Gaby está en radio? Dile que vaya, le comentamos lo que... Oye, la camioneta mala, weón. Le conté todo, pero... Cómprate el Suburban, pone color beige. ¿La Suburban? ¿Cuál es esa? Oye, la weón, esta camioneta horrible, weón. No sé si por eso no la quise conducir. No sé por qué no saco la Cherokee. ¿Y ese auto? ¿El Tata o no es el Tata? No, no es el Tata. Uy, ya que estoy
Está un auto por acá cerca. ¿Eh? Ah, flaco. Entremos al fondo con los autos, ¿no? Guárdalo ahí mismo, guárdalo aquí mismo. No se bajen. Sí, pues esconde el auto. Pero... Uy, disculpen. Ya, vámonos al fondo, vámonos. Uy, mi Sancho, mándame ese conjunto. Por el correo más grande. Ya. Suburban. Las Cherokee podríamos tunear así. No, volvió de nuevo. ¿Quién volvió? Ese perro, weón. No, ahí viene. No, así, tío. Me tiene mal ese perro, weón. Ay, weón. Ponte la levanta. Ya. ¿Se te pasó un poco enferma? ¿Qué cosa? ¿Cómo? El enojo. Sí. Bien. Ya, la pistola debería estar acá, ¿no? Perfecto. Están acá. Ahí seguro que la vayan a andar trayendo todo. Pero no. Que me voy a decir que tengo. Escuchen, yo diría que, no sé, uno se vaya en motora y vayamos, no sé, ofreciendo, bajemos a los barrios bajos y eso. Igual llegar a un barrio desconocido es... Yo creo que es mejor sacar conversa por ahí cerca de GC. Acá no hay la dark web, ¿no? No. Yo creo que es mejor hacer eso que el... Igual podría preguntar ahí al mecánico, porque igual tengo clientes, de confianza. La idea es que tienen que estar trabajando, no pueden ser a cualquier persona. Sí, con 200 balas, recuerden. 200 balas. Lo ofrecemos con 200 balas, 50 en limpio y 70 en sucio. ¿Se está vendiendo el momento? Sí. ¿Cómo le fue la...? Mira, te comento, ¿no? Llegaron los supuestos dueños de la ciudad. Son unos buenos desagradables, la verdad. Y... No, te denigran, pero bueno, son cosas que tenemos que aceptar por el momento. Sí, pues estamos empezando a recién. Exacto. Obvio. Y nos dieron la misión de... nombre en la ciudad. Exacto, y nos dieron la misión de vender 5 pistolas de aquí a mañana. Y si no, básicamente nos sacan de aquí. No, y onda, nos borran del mapa. Exacto. Así que tenemos que venderla, no hay tiempo. 50.000 en limpio, 70.000 en sucio, por si te sale alguna, ¿ya? Con 200 balas, pistola normal con 200 balas. Requerimiento especial. ¡No! ¿Ciudadanos? ¿Qué, cómo... Ah, organizaciones, no ciudadanos. El problema es que ¿cómo vamos a saber quiénes son y quiénes son? ¿Cómo vamos a saber quiénes organizan? Creo que por los colores, más que nada. Son una guía. Yo tengo una... Si andan vestidos similares, sí, una guía. ¡Muchas gracias, hermano! Bueno, ¡es enorme! No, ¡muchas gracias! Dime, que igual conoce, yo creo que... ¡Grande, mi chanchito! ¡Muchas gracias, güey! De verdad, hermano. No te creíste vendiendo el fuego. Pero tengo una duda, esa arma la tenemos que vender. Un beso, hermano. Muchas gracias, de verdad. Por nosotros y nosotros mismos la compramos. No, tenemos que venderla. No, pues si son los dueños de la ciudad, lo más probable es que se van a enterar si nosotros nos quedamos con la arma. Sí. Muchas gracias, weón. Te pasaste. Un grande, weón. Igual pasamos piola, no creo que se enteren. Voy a preguntar. Yo creo que deberíamos intentar y si no podemos venderla o si es muy inseguro, la vendamos, no la dejamos para nosotros. ¿Cómo? Y la dejamos para nosotros y ponemos la plata nosotros, ¿no? Por ahora. Sin nada que hacerle, después la vamos a recuperar igual, pero... Sí, yo opino. El tema está en que es riesgoso de que... Mira, sí. Piensa que si sí, nos ponemos a vender de la nada, así como hablarle a alguien... Nosotros. Claro, pero... ¿A quién le puedo vender, cabrón? Más, soy vender de yo pongo la longa. Al tiro nos pueden empezar a seguir, pueden empezar claro. A distintas cosas, no sé, digo yo, pero si quieren, igual podemos intentar venderla un ratito. La Dory, ¿verdad? Igual tiene razón, porque como que llegamos de la nada, como que poca gente, bueno, algunos nos conocen poca gente, entonces llegamos de la nada a ofrecer armas, van a decir, yo, ¿y esto de dónde salieron? Sí, igual va a ser como algo... Creo que yo conozco a alguien que puede comprarla. Ya, también a través de algún intermediario, alguien. Sí, que eso. Que mira, intermediario y el intermediario nos vende por nosotros. Voy a intentar. Mira, me tengo que comunicar con ella. Nos conocemos un poquito igual, pero voy a mandar a alguien para que alguien de ustedes para que se la entregue, si es que en el caso de ella. Ya. No es peligrosa ni nada, pero. ¿Cómo está? Bueno, te mando a vos para que sepáis.
Le dijo que me llamaba Agustino, ¿no? Pausing. ¡No pusieron un comando en honor al Pausing! ¡Hola! Hola, hola, Doris, ¿te acordás de mí? Sí, pues, me acuerdo perfectamente. ¿Cómo estás? Agustín, ¿o no? Sí, Agustín. Buena. Oye, ¿cómo has estado? Bien, ¿y tú? Bien, bien. Oye, ¿sabes qué? Bien, pues. ¿Todo bien, todo bien? Sí, me alegro. Sí, estamos aquí moviendo un par de cositas. Te pregunto porque te vi más o menos equipada ese día. ¿Necesitas algo? Andamos con pistolita. Anda, ¿cómo? Andamos con pistolita. Por si necesitas. ¿Están vendiendo? Sí. ¿Y a cuánto lo estoy vendiendo? A 50 en limpio, 70 en sucio, con 200 palas. Ya, igual. Uy, hay hartos perros por el barrio. Sí. Mira, te llamo. Te voy a volver a llamar, po. O sea, tengo la información, es que creo que unos amigos si quieren. Sola. Ya, sí, llamo, buenísimo. Te vuelvo a llamar. Ya, vale. Dale, va, cagan Agustín. Cuídate, chao, chao. Vale. Ya, me dijo que me vuelve llamado porque parece que ya tiene interesado en compra de pistola. Oye, el avión. Igual estaba pensando, hermano, que si por ejemplo, supongamos quiero una, o quiero dos, les podemos hacer como alguna oferta y quizás venderla un poquito. ¿La motora? Debe ser la... Debe ser porque estamos cerca del gimnasio, igual. Sí. Siéntalo, la batimos. Mira, siéntalo. La Gaby. Es la Gaby. Shusha. ¿Seguro? Sí, casi muere. Sí, seguro. La moto. Ah, ya. Llámalo, Chanel, sí. Contexto. Cuidado, pero no te vayas a sacar la chucha. Ay. ¿Qué me iba a decir? ¿Estás diciendo algo tú o no? Uy, te aseguré que estabas hablando. Ya, bueno. Ah, ya estás loquito, ya estás esquizofrénico, ¿eh? ¿Yo? Te imaginaste mi voz. Ah. Mi momento, ¿vale? Ya te lo vi. Pero tú soy loca, sí. ¿Qué? ¿Querés loca? ¿Qué? Sí. ¿Sí? Bueno, somos un par de amigos locos. ¿Aló? ¡Facundo! ¿Cómo estáis? Oye, acabo de... ¿Quién es? No sé qué pasó, pero ahora tengo... Soy dueña del Hugo Café y soy dueña del Burger. Me estáis hueveando, weón. Uy, tenís cuea, weón. ¿Y cómo? Ya, pero... ¿Nos juntamos más tarde para que me contés? Ya, sí. ¿Pero qué? No tenía tiempo para tu... No, es que estaba ocupadito. Pero ahora te puedo contestar. Ahora te llamo. Ya. Bueno. Vale, cuídate. ¿Me estáis hueveando, hermano? 9646 Chiret X2000. Cámbiate de R0PA, por favor. ¿Qué pasa? ¿Qué hueá, hermano? Quedará mudo, parece, ¿no? Muchas gracias. Me cámbiate de ropa. Gabriela, maquillada, Gabriela. Cómpete, me voy a cambiar de ropa, hermano. Gracias, weón. Muchas gracias. Hola, Gabriela, ¿cómo estás? Oye, ¿qué me estás diciendo? Dale el... Dale el... Ah, sí. Yo tengo unos... Muchas gracias, weón. ...poder de mi auto, si quieren se los paso. Podríamos dejarlo aquí, weón. Todas las cosas las vamos a traer para acá, sí, pues todo lo que tenemos taladro lo guardamos después. A ver, ponte los pantalones de polera blanca. Pero autos de acá no vas a poder... No, Isaac. Puedes llamarte uno y guardar el tuyo. No, sí, a ver, llamo el mío, espera. Pero primero... ¿Y si voy con ese? Vamos a lo matón. ¿Qué musculito se veía con musculito F12 o no? Mostrando las abdominales. No, esto no es, esto tampoco. ¿Cuál te era? 517. 517. 721B. Ya, ahí le di. Es mi auto. No, vamos porque vale, estábamos perdiendo tiempo, creo. Sí, estamos perdiendo tiempo. Oye, dile, si no habla bolerón, pa' hombre. No, vamos. ¿A quién? Oye, vamos al tiro. No, ya bolerón es pa' hombre.
Puta, en rosado, hermano, hoy en día es para hombres y para mujeres, en verdad. A menos que tú seas ahí muy heteronormal. ¿Sara, de dónde ahí... se acaba? ¿Heteronormal o eso? ¿Qué van a ir a hacer? ¿Sara, de dónde se acaba? Los autos de... Acá, Nina. De la izquierda mirando hacia la calle. ¿Cómo? ¿Vamos en moto o en auto? Pero... Autora. Pues vamos a ir directo a que sea a ver gente o no. Sí. Moto entonces, moto, sí, todo. Moto. Puta, justo salió roja la moto. Oye, tengan cuidado, o podemos ir en dos autos, pues, hermano. Oye, son puras motos rojas. O auto y moto. No, sabes que muchas motos. Muchas motos rojas, no, creo que no. Las vamos a quemar, no, rápido. Miren, mi casco es rojo. Tu casco está rojo. Puta, ahí me ponen un casco rosa. ¿Había casco para hombre? Hermano, depende si tú eres heteronormado o no. Acabó recién. Bueno, tengo la cosa. Ya, nosotros vamos en moto, po. Bueno, está chopere, pero podríamos ir en mi auto. Mientras vayamos en una, nomás, y no sean todas. Tengan cuidado, cabrón, avisen por radio. ¿Qué mierda, vamos? A que sea, a dar vueltas por ahí. Vamos para que sea, nomás, vamos para que sea. A ver, aquí nos encontramos para ofrecer. Vamos a ir. Vamos a vender con máscara. Vendan con. Ofrezcan con máscara. Pero digan. Ah, no, adentro, pues. Vamos, tengo un colega que vende una cantidad de armas. No sé si te interesa. Claro. ¿Vos sois vía, flaca? Hola, Bernardo. ¿Tenís vía? Dije, ya te dije que. Qué cosa, que ya estaban estas vueltas yo allá en el caserío. Oye, me compré un Puma, ¿lo viste? ¿En serio? Sí, lo compré. Ah, pero ya, después vamos. ¿Y ese carro? Nah, nos van a saltar seguramente. Sí, estamos. Tranquilo, entramos a GC. Entramos a GC, tranquilo. Quiero saludar menos correspondiente. Oye, pero una pregunta. Aquí nosotros no podemos vender, pero podemos ofrecer. Yo creo que. Ah, era yo creo que no, porque estaríamos. No, no. No, segundo, no, ¿verdad? No. No, no. Muy mal. ¿Estos son los cabros o qué va? Sí. Hola, caballero. Ah, qué sí, buen hola. Peinado, amigo. Buen peinado, weón. Bueno. Está bueno ese peinado. ¿Usted es punky o no? Sí, soy punky, no me hables. Punky. No, no. Punky con hola, mi amor. ¿Qué pasa, Belteza? ¿Cómo estás? Respóndele, Bonina. ¿Qué dijiste, no me escuchas, mi amor? ¿O qué? Ay, no. Ay, qué dolor de cabeza que tengo. Salgamos de acá que tengo mucho dolor de cabeza. Vale, ay, mi amor, te veo y me desmayo. Chao. Anda es tímida. Boludo, qué dolor de cabeza. Y me desmayo. La pantera ¿Y este? ¿Lo qué? Y si lo ofre... Mira, vamos a poner máscara, espérame. Pongámonos máscara. De cabeza, ¿aquí todavía? Sí, estoy pestañeando 25, no sé qué. ¿95? 25, peor. Ah. Yo ando pestañeando 56. Maneja tú si querés. Vamos. Puta, no cuesta el lado 101, weón. ¿Te pusiste cinturón? No. Ah, lo intentaste, Sí. Yo dije, weón, bueno, esta ciudad. Oye, ¿de verdad no tenéis ni un auto? No. Pues vamos a comprar uno. Pará, vamos. Sí, pero después, digo, después. Después hay que ir a ver las mascotas y un auto. ¿Sabes que vas a tener que manejar vos, no? Vale. Ya, están robando. Oye, ¿sabes que nosotros estamos equivocados? Como andar ofreciendo con pistola, creo yo. ¡Ah, oh, linda la wea!
Julieta. Súbete. Se fueron, se fueron. Julieta. Dame un segundo, una llamada importante. ¿Aló? ¿Aló? Ay, mi niña, ¿cómo estás? Estoy muy bien, pero te tengo que cobrar una cosita, vos. ¿Qué cosa, mi niña? Mi vestido. Ah, verdad, tu vestido, ¿verdad? ¿Dónde está mi vestido? ¿Verdad, mi niñita? Ya. Mira, ¿te tinca que nos juntemos más ratito? ¿Qué van a hacer ustedes? No, no, sentimos acá. ¿Por qué no? Porque vendemos, pues, si no vendemos, yo... No, porque yo capaz igual, no, mi mamá. Ah, te voy a dormir. Igual podemos vender mañana temprano. Mata, ah, claro. Estamos mucha, muy jugados. Mi niñita, mira, ahora en este momento me pillé un poquito ocupado. Pero apenas me desocupe, voy para allá. ¿Qué hacer, no? Estoy trabajando, mi niña. ¿Qué estás trabajando? Estoy de delivery, en moto. Hay un accidente. Acá está la policía. Voy a pasar y bueno. Ya, mi niña, tengan cuidado, por favor. Por la playa. Ya, mi niña. Cualquier cosa me llama, ¿ya? Chao, te quiero. Pero mira, claro, ¿ya? lo primero es que qué linda, muy linda. Viendo a la gente y todo ese tipo de... Luego de eso y vemos si qué se puede. Bueno, pero la opción del Twitter falso es bueno, poner el usuario todo y listo, poner el maneras, negocio es acá. De todas maneras el Facu también tiene un contacto, ¿no? ¿De qué, perdón? De alguien que podría comprar ahí. Sí, sí, me dijo que me iba a avisar. Yo tengo ¿y este que está afuera? Es lo mismo, igual, ¿no? Larto, no se puede. Pero no son, no, de no son, ¿entienden? Oye, ¿tú crees que está bien que no andemos con pistola? Mirando yo. Deja y siempre. Porque fácilmente nos pueden asaltar y esta moto no es muy rápida. Si le la dejamos y vamos ofreciendo sin nada. Claro, sí, y si nos asaltan que no nos van a quitar nada. Vale, guardar en un baúl, saca un carro y la guardamos igual. Agáchate tú en la moto. O sea, nos vamos, nos cambiamos. Espérame. Tengo el auto, tiro. ¿Para cuándo el Rufín? Oye, tenemos botado al Rufín. ¿Cuál es este? ¿Qué es esta mierda, hermano? ¿Te gusta este? Es el del Tata, boludo. Se lo regalo. Bueno, por lo menos ya tengo con qué moverme. Excepto todo. A ver qué más puedo hacer. ¿Qué estás haciendo, boludo? Estoy pegando de cabezazo. Contra el bocinazo, así dan los bocinazos. Ya. Pi. Espérate, pasa la mía. Ah, pero súbete, po, y déjalo. Súbete, musculito J. Véndela a tu hermana. A ver. ¿Dónde está mi hermana? Lo vas a tener que hacer vos porque yo estoy muy lento. Uy, a ver, pasa. Hola, Rufín. No creo, cabrón. Rufín hoy no creo. Rufín hoy no creo. Vale, y las balas. ¡Te hago para, ven! Vale, ¿esto? Ah, ya, vale. Mira, Pikachu. ¡Cállate, cabezazo, bonito! Oh. Ah, manejo yo, manejo esto. Ah, ¿manejé tú? Vale, vamos, ahora sí. Así, dale, vamos a ponernos para eso. Aquí tuvimos como 40 minutos. Vale. Y yo tengo que vender dos arcas. Aquí no va a haber nadie. No, pátame. Tagó del rol, está bueno. Baja para allá abajo. Baja para allá abajo. Este nos quieren asaltar. Levantamos las manos, sí, y la presión. Ah, no.
De hecho, estaría bueno que no la salten. Sí, levantamos la mano y digo, para, yo te puedo ofrecer algo interesante. Claro, uno no va a encontrar nada. Ya, nosotros... ¿Por qué no seguiste yendo para abajo? Ah, ¿verdad? Porque soy saco wea. Ay, ¿tú decís que vayamos a los barrios de allá abajo? Con las manos levantadas no nos tendría que pasar nada. Necesitamos, acuérdate que necesitamos saber si es que es una organización o no. ¡Ah! Me risa porque acabé de perder todo el chaleco sin guerrear y lo perdí en caída, boludo. Pero ponte cinturón, po, weón. Dale, boludo. Ay, ay, ay. Mira, aquí puede ser que haya gente. Aquí siempre hay gente, pero al parecer. Ay, ay, mira. ¿Quién es mandando? Digamos con la mano arriba. Hola, hola. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Sí, todo bien. Venimos a ofrecer algo que te puede interesar. Cuéntame. Habla, compañera. Mira, estamos vendiendo juguetitos. Tenemos un amigo, en verdad, que está vendiendo juguetitos. Te podemos hacer el puente fácilmente. ¿Vendiendo juguetitos? Te podemos hacer el puentecito fácilmente, si te interesan. ¿Cuáles serían los precios? Mira. A mí me las dejan como precio mínimo, 50.000 en limpio, 70 en sucio. Cierra el radio, por favor. Con 200 balas. Es lo mejor que te puedo conseguir. ¿Pero te tendría que pasar mi DNI? No. No hace falta, nah. Por eso te digo que es algo que te puede interesar. No, la verdad no, ya tengo de sobra. Bueno, cualquier ¿algún cosa? ¿Algún contacto de alguien que sí le interese o algo así? No, ninguno, pero igual si llego a estar así pato, los contactos me dejan su número, ¿no? ¿Qué decir, Nina? O sea, así Nina, me quedo sin juguetito ahí los contactos. Dale, no. El número que tengo es reciclable, así que en 24 horas se me cambia. So, te dije, sería. Nina, weón. Sí, tiene que ser en 24 horas, Sí, 24 no. Si conseguí, después se me cambia el número porque es reciclable. Sí, sí, sí. Así que chequeo. ¿Ya? ¿Necesitan pistola? Sí, dame un segundo. Vale, oye, ¿te tienen tiempo también? Te dije el nombre, weón. Nah. ¿Qué? ¿Te había dicho el nombre o no? ¿Quién? Ah, no, nah. Lo cacho ya, lo cacho ya. Deberíamos dejarnos un apodo. Sí, sí, igual, ya está, no pasa nada. Ya, no. Igual lo dije. Ya, no importa. Te voy a pegar después. Me da como 3 puños en la cabeza. Sí, yo te devuelvo 5. ¿Tienen alguna acá? No, eso le tenemos que preguntar al colega, pero tiene stock. So, sí. Si les interesa, se podría hacer un punto muy de rápido encuentro y se haría la entrega en el momento. Es que no confío en los puntos de encuentro, la verdad. Si quieren, lo pueden colocar ustedes. Ahí lo veo en un ratito. Dale. Bueno, dale. Cualquier cosa, llama el número. Eso es el punto. Al final igual nos va a terminar cagando, pero es más seguro para nosotros también. Sí, pero podemos mandar a los nenes que estén cosqueando la zona. Sí, dime. O incluso esa entrega donde están ellos también es buena. Sí, según yo, donde están ellos también sirve. O sea, perdón.
Sorry, me equivoqué. Es que estuvimos a punto de vender, se tiraron para atrás por el punto de encuentro que no confiaban. Ya mira, yo tengo uno acá. Vale. Una para lista y creo que la Gaby tiene otro frame. Vale, igual, ¿y si se las vamos a ofrecer ahí? ¿O tú decís que...? Vamos. Vale. Ya, habla tú, hazte la linda. Hacete la linda. Ah, otra cosa. Dale. Dile que te dejaron mal. Chicos, está ahí. Cuidado, calma. ¿Qué pasó? Baja el parabrisas si me escuchas bien. nada, cualquier cosa si quieren hacemos el punto acá. Si es, este es su lugar de confianza o no sé. Acá podemos hacer la entrega. Ahí lo veo porque tenemos que juntar la platita igual. Ya, dale. Dale, cualquier cosa me avisa. Ahí. Ya. Igual ya sabemos que aquí se juntan los verdes. O al menos un color. Ya, oye, llegamos a un punto donde están un tipo con pañuelo verde, auto verde. Así que tenemos ya. posible zona verde. ¿Pero ellos no quieren comprar ni nada? No, no, dijeron que iban a juntar la plata o algo así, pero para mí aún no. ¿Qué otro te conocí? Ah, el... ¿Dónde íbamos antes, pues, no? ¿Dónde íbamos a ir a escaparnos? Esas casas siempre están ocupadas, ¿no? Sí, podríamos pasar por ahí. Vamos, pues. Oh, el barrio donde está la Virgen, la... ¿Cuál? Queda por acá. Para que les maneja acá me va bien en esta zona. Sí, vale. Dale. No choque, por favor. Confía en mí, que motor es lo que mejor manejo. ¿Por qué le decís motor en moto? Motora. No, ¿de verdad le decís motora? Sí. No puede ser que le digáis motora. Motora. ¿Quién te mintió tanto en tu vida, weón? Motora. Ah, que me estoy tratando de acordarme del barrio. Hay uno donde están los vlogs. No. ¡Cambia auto! Acá. Ah, aquí, sí. Estos son los vlogs, po. Trae este y después trae el shark. No. Va a estar difícil encontrar los barrios de los cabros. Un poco más y dice coche de ruedas, po. Ay. Va a estar complicado esto. Para mí, chicos, para mí hay que hacer lo de la falsa cuenta de Twitter y decir que se venden juguetes interesados. O sea, es buena idea. Y algo, pero... Aunque ya tenemos casi dos vendidas. Sube el volumen a las voces. ¿Cuántas quedan? Deberían quedar tres. Cuéntalo ayer. Oye, ayer se fue a la mierda todo. ¿Por qué? Con mi ex señora. ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Te acordás que estaba todo...? Ah, pero te conté, creo. ¿O no? No, me habías contado que estaba todo bien, de que te estaba diciendo te odio, pero apareció otra cosa. Ya, sí, ayer se... Yo... Puta, nos juntamos a hacer unos mini trabajitos, ¿cachai? Y nada. Como que vio que está con otras personas trabajando y se enojó. ¿Por qué se enojó? Porque dijo que era una traición, básicamente. ¿Por qué? Y, no sé, por, la verdad no entendí mucho su punto. Quizás sintió que trabajar con otras personas era como ir en contra de ella, pero no era nada así, sino que era mejor si nos juntábamos a trabajar juntos, ¿entendés? Pero bueno. ¿Y ese auto? No, pero no había uno nomás. Que pidió en el Valderre. Sí, para las organizaciones, cabrón. ¿Y vos qué opinas de eso? Y no sé. Como que igual siento que me aburre un poco ya. ¿A que se queje de esas cosas? Sí.
Es que en realidad te debería apoyar o felicitar de que, porque vos estás muy emocionado en esto y se te nota. Claro. Y si ella, o sea, te conoce, ¿no? Te tendría que decir, dale para adelante y te ayudamos o lo que sea, ¿entendés? No estar haciendo eso. Porque no. Pero bueno, no sé. A veces la gente no piensa en cómo se siente la otra persona. Sí. Es verdad, igual. Puta, no sé. ¿Por qué? Pienso yo. Cabro. Que si hubiera, si yo hubiera pensado como. Flaco, el de la moto, el que anda con la. Sí. ¿No escucháis? Sí. Podría buscar una con 200. Vale, voy. Pájese, porfa. Voy. Oye, ¿estáis vendiendo ahí, weón? No, aquí estoy solamente conversando. Ya. Tranqui. Ya vamos. Lo menos que se puede recibir en negro. 70. 70, mínimo. 70, sí. Sí, con 200, sí, pues con 200 con. Sí, no, si la estoy ofreciendo en 200, hoy tiene que ser sí o sí oficial o no. La idea es que sí. Se supone. Que sean. Igual, sí, que ahí, sean. Aquí este es oficial, así que no. Vale. Bueno, una nomás con 200. Soy oficial. Con 200 por el momento. Ok. Ya, Nina, estamos quedando atrás. ¿Qué? Anda, más. Ay, sí. Bueno, pero ya conseguimos donde se mueve una gente. Claro, sí, es verdad. Y me ha dado positivo. ¿No saben si esa gente es así de banda y eso? Tipo, que no sea ciudadano normal. Tiene que tener una familia sí o sí. ¿Qué vas a decirme? Nada, que pensaba en por qué ya no pensaba como tú. Yo siento que, bueno, es que vale, es distinto. Pero si pensara como tú, se simplificarían tanto las cosas, serían tan fáciles de hacer. ¿Entendí? Sí, pero bueno, no sé, igual eso es lo bueno de estar conociendo a alguien, o sea, vos la conocés a ella hace mucho, pero poco a poco podés ir conociendo otras cosas, ¿entendés? Claro, sí, vos. Así como vos, yo conozco cosas de vos que me parecen, tipo, me gustan, en el sentido de así, no, obviamente como amistad, también capaz seguramente tenés tus cosas malas. Está obvio. Capaz lo de ella es eso, de capaz, o sea, te apoyan en algo que... Puede ser. No te, ya que sabemos no... que lo malo tuyo es la cara. Ah. Pero real es, o sea. Sí. No. ¿Dónde están? Estamos aquí con las cositas. ¿Cómo está? Buena sangre. Ya. Oiga, caballero, le hago una pregunta. Dígame. ¿Qué le iba a decir? ¿Usted sabe dónde queda ya la calle de o sea, esta calle hoy. Avenida Puchuncaví. ¿Puchuncaví Norte? La América. No, Puchuncaví Sur, parece que. ¿Sur? No, Puchuncaví Oriente, perdón. Ah. Perdón. ¿Sabe o no sabe? Si no sabe, me lo dejo nomás. No, no tengo idea, hermano. No tengo idea. Sorry. Puta, ya. Bueno. Disculpa. Gracias. Oye. La loca de allá me atropelló, ¿no? Ah, pero después te cuento. Ah, vale, sí, hay una la mea cagada que pasó, ¿no? Vale. Avísanos cualquier cosa. Vale, estamos. Por si acaso es. Otra más, no, como te decía. Eso siempre va a pasar. Sí, al final es verdad. Sí, siempre va a terminar pasando algo. Exacto. No sé. ¿Y si subimos acá a la carretera y la ofrecemos? Eso te voy a decir porque ya no pertenece a. Sí. Buenísimo. Pero sí. Eso es lo bueno, que, o sea, vos sos una persona muy inteligente en el cual te vas a dar cuenta las cosas que están bien y las que están mal y las cosas que te afectan, ¿entendés? Sí. Si a vos te dolió la actitud en la cual no te apoye, está bien que sigan apareciendo cosas así porque eso te va a ayudar a vos. Claro. Bueno, me di la media vuelta. ¡Pelotudo! ¡Ah! A
¡Afírmate, por flaca! Afirmivo tampoco te afirmaste, boludo. La media vuelta, wey. Chao, Donis, cuídate. Se pierde un chaleco. Sí. Y siempre que hay gente, así que... ¡No hay nadie! ¡No hay nadie! Siempre hay, boludo, me cuento. Me estoy guiando. A ver si hay gente, un grupito que tenga bandanitas o algo. Mira esas de rosado. Es que esas de rosado. Mira, ahí tiene un buen enmascarado. Ya vengo, voy a hablar yo, voy a ofrecer. Vale, vale. Oye. Si venía para acá, te quiero ofrecer algo. Vale. Dime. Por si acaso, hermano, igual si encontráis a alguien que quiera así como comprar de varias, por último 45. Sí, 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 sí. Y después ahí nosotros ponemos. Sí, sí, sí. A ver, no. Aquí la niña está preguntando. Vale, vale. La niña tiene un poder, el poder de mujer. Ah, lo pusiste cinturón. Me quiero tunear las motos, cabrón. Estas son motos robadas. Todas las motos que nosotros saquemos de nuestra casa, todo esto, vehículos así, son robados. Entonces no los pueden rastrear, ¿cachai? O sea, pueden verle la patente y van a salir que son robados y que no son de nuestra propiedad, por eso no las podemos tunear. Máscara no pongo GC, pues cabrón. Pues está para la cagada el auto. No tengo ni kit, pues weón. Regálanos el auto a la niña. Sí, 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 eso va a pasar. Eso va a pasar. Eso va a pasar en algún momento. Chucha. Dame un segundito, cabrón. Dime un segundito. ¿Qué pasa con Cubito? ¿Cubito? La Plaza Cubito. La Plaza Cubito sigue siendo zona segura normal. Cómprate una moto. ¿Y si tiene su fix car? Sí, verdad. ¿Y si me compro la...? Creo que hay una Yamaha ahí, cabro. Podríamos ir a verla. Y si... Es que esas motos son muy buenas, weón. Preséntale al Rufín. El Rufín se la jotearía al caleta, sí. Se la jotearía al tiro a la Argentina, weón. Ya, podríamos ir a verla, pero terminemos, intentemos terminar acá. Vender una al menos. Si vendemos una, ya mañana podemos dejar un poco más libre la weá. Anda a buscar a la Dulce. Mientras podría llamar a la Dulcecita. Una pregunta, ¿50.000 en sucio o cuánto eran? 50.000 en limpio y 70 en sucio. Le podía hacer una promo de... ¿Cuál es, la Combat o la 9? La 9. ¿Tenemos que vender sí o sí a familia o qué pasará si...? Sí, ¿sabrán? En teoría sí, debemos solo a familia. ¿Sabrán? Pueden llegar a enterarse. Le mandé un saludo, bichito, un besito gigante, mi rey, ¿cómo estáis? Un saludo del guasito. Oye, estoy hablando un poco como guasa ahora, como mi BJ habla así como más serio, así como más macho. Ya no estoy como metiéndome tanto como en el personaje del guaso, pero es verdad, debería hablar un poquito más de guaso. Eso es verdad. Buena Matrix, ¿cómo estáis? Mejor mándale un WhatsApp a la Dulce. A ver. Epa, ¿se la está llevando la...? ¿Estás bien, nina? Contá la F que tiene el chalequito con la mochila y todo eso, el negro. Vale, voy. Rey. Hola, Rey, ¿cómo estamos? ¿Cómo estás, mi chancho? Todo bien, sangre. Oye, bueno. Te puedo hacer la mano con unos juguetitos. Por si estáis buscando. No. Cuídame, prestí la motito. Ahí no va, mi rey. Estoy haciendo otras cosas. Vale, rey, cuídese. Gracias. ¿Tú ya me lo presta? No. Baja. Vale, vamos. Cuando te morís seria, igual es... Me gusta. Porque yo como conozco solo tu parte alegre, como ver la parte seria es bacán. Baja. No me gusta esto, lo de
lo de plaza porque estamos sin máscara y nos re. Como sí, que sí, nos sí, re sí, delatamos. Sí. Sí, es verdad. Pero vender así y si. Y si nos vamos a buscar. Y si nos vamos a buscar una. Unos sí. Perritos, un auto, una moto, no es para nosotros. ¿Por qué sos mala influencia? Vamos a dar una vuelta más. Ya, una vuelta más, una vuelta más, una vuelta más. Porque si no pillamos a nadie, ¿qué va a andar dando vueltas siempre? Y bueno, así es la cosa. ¿Y ese al fondo? Está bien. ¿Qué pasa? Bueno, mi sangre, ¿cómo estamos? Oye, ¿todo bien? Dígame. Sí, todo bien. Oye, te podemos hacer la mano con pistolita, por si andáis buscando. Tenemos un contactito que la vende barata. No, jefe, por el momento no. Vale. Muchas gracias, se lo agradezco. Vale, cuídate. Que esté bien. Chao, chao. No sale ni una. Ahí hay... Ah, pero están peleando. Mina, ¿o no? Esto sí, esto tiene que estar peleando. Ey, bro, Rey. vente. Algo para que te pueda interesar. Hola. Dale tú uno más. ¿Qué cosa, señorita? ¿Qué cosa? Tengo algo que les pueda interesar a ustedes que los veo ahí con juguetico en la mano. Tenemos una. Tenemos una manito o un contacto que vende pistolitas baratas. Sí, sí, con muchas balas y todo ahí. Bájate. Por récord, no para todo. ¿Sí? Para... Sí, te interesa, pero. Sí, sí. Pasa el reciclable. Voy a pasar un número reciclable que tengo, ¿ok? Cero todo, cero. ¿Y por qué ese pelo? Las manos, tira las manos. Lasta las manos, púrate. Espera, ¿y la queso? ¿Y la queso? Arriba las manos, arriba las manos. Revise mi fecho que no van a conseguir nada. Revisen, revisen. Ay, la púrate y la queso. Tendría un celular. Diga, usted es la queso, ¿no? ¿Cómo fue? Usted es la queso, ¿no? ¿A qué soporte? Claro. Pasen ustedes que no van a conseguir nada de lo que querían buscar. No, tranqui, tranqui. Si tengo toda la guay que me vaya a pasar, me voy. Ah, sí. Se llevo de cabrón, chico. Sí, 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 mi amorcito. Andan cagados de hambre para que traes $500 o no. ¿Cómo se llama usted? Tiene cualquier plata esta señorita, bájale para acá. ¿Cómo te llamas tú? ¿Yo? Agustín. Sí. Agustín, ¿cuánto? Agustín Faría. ¿Qué te gustó? ¿Querés el número o algo más? No sé, ¿te ponés celosa? Sí, ¿cuál fue? ¿Tenés algún problema? Si quiero, el número de teléfono. Dame tu número, rápido. ¿Quieres el número de teléfono? Lamentablemente, el número de teléfono de él no tiene. Dame tu número. ¿Cómo no va a tener si tiene el teléfono? Tenemos números reciclables, bebé. ¿No escuchaste que recién se lo dije a él? Entonces le quito el teléfono nomás. Quítatelo. Hay que después se compra otro. Vale. Oiga, caballero. Dígame. ¿Cómo se llama usted? Agustín. Agustín. ¿Cuánto? Sí, Agustín Faría. ¿Cuánto? Espera, ¿cuánto? ¿Usted cómo se llama, señorita? Espérate. Yo. Camila Agustín. Thompson. Agustín. ¿Cuánto? Faría. ¿Cuánto? ¿Cuál es su apellido? Camila. Agustín Faría, hombre. Te lo he dicho 3 veces. Camila ya, Thompson. Pero más fuerte. Yo le estaba hablando conmigo. Más a fuerte ver, que yo soy más sordo. A ver, voy a ver algo. Espérame. Vea lo que quiera, hombre. Oye, usted hablando ya. Me cayó bien. Dígame. ¿Potito? No. Yo creo. No, pero... no. ¡Ah, ya! No. Ay, nos cagaron la moto. Podemos ir caminando. Ven. ¿Mm? ¿Esos andan pura saltando? Que pidas un vale o no sé. ¿Y cómo? ¿Lo sacaste? ¿No te lo robaron a ti? Si son más tarados estos. Espérate. Le saqué foto al tiro. Aquí vamos, le saqué fotos de cómo se visten, de qué tienen en la cabeza y su auto. Vamos bien, Apple.
Corre, corre, corre para acá. Esos trabajan para Juli hablando Ceci. O sea, yo podría ya... Es que bueno, yo y C no lo sé, po. Y C no lo sé que son ellos porque están enmascarados, po. Pero si yo llego a ver a la Julita. ¿En radio? Sí. No, asaltaron. Asaltaron. No teníamos nada en todo caso. Pero no, tranquilo, no teníamos nada. Sí. Andan un weón es con auto como medio celeste y con un casco como de Kiko, hermano. Como un gorrito de Kiko. Y había una que no tenía máscara y después se puso máscara. Ah, sí, ¿le viste la cara? Sí, pero perfecto. ¿No te acordás? Que después se puso la máscara. Ah, sí, sí, el primero. Sí, sí, sí. Puta, nos quitaron la moto, weón. Había un... ¿Verdad? Por el de mochila de Brasil. Había uno con mochila de Brasil. Yo he visto esas mochilas de Brasil en algún lado. Oh, ya tengo el vínculo hecho, weón. Está difícil vender, está difícil, weón. Oye. Oye, oye, espérate, ven. Yo, mira, yo sé que hay muchas mochilas iguales, pero yo he visto en algún lado esa mochila de Brasil. Y la vi cuando trabajaba con, cuando hacía unas peguitas así a lo lejos con la Julieta. Ellos también hacían trabajitos con ellos. No creo que vamos a empezar a tener problemas con eso. ¿Han reconocido? No, él no. Porque por lo general siempre nos presentamos con máscara. Por eso te digo que solamente la mochila. Pero no lo he visto en otro, en otros lugares, esa mochila, no la he visto. Espero okay, que... ¿Cómo querés proseguir con eso? ¿Querés dejarlo así o...? Yo voy a dejarlo así, o sea, yo no voy a hacer nada ya. Creo que ya hice mucho, intenté hacer mucho y si ella quiere... Si ella quiere, no sé, acercar o hablar las cosas, que se acerque a ella. Tanto. Sí, ajá. Yo no voy bueno, a hacer. Vamos a ponerlo para... Me dijo jefe, pero ese güey le dice jefe a todos, tío. Vamos a tener que ir a buscar otra moto. Súbete. A ver, pero uno es. ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? ¿Qué estás hablando, enferma? Súbete. El de la moto dice que chocó. Ah, no. Vamos. Ah, está ahí aquí. ¿Vamos a buscar otra moto? Acabaste de pisar una chica. Esa era la Chanel, creo. Yo te quiero ir a comprarme una moto. Vamos, vamos. Mira, me está llamando la Chanel. ¡Amiga! ¡Que tu madre ya me está atropellando, perro culiao! Perdóname, no te vi, güey. ¡Cantaste que me voy a atropellar, perro culiao! Perdóname, perdóname. ¡Qué importante! Me fue repu, tío. Lo bueno es que es como gratificante que te asalten y no tener nada, ¿no? Sí, como por eso me reía. ¿Y si vamos en dos motos? Sí. No, vámonos, no. ¿Cuál? No, vamos juntos, pero hablando. Entera detonada la Chanel. Apúrate, vamos que si no... Nos va a morar caleta. Buena, man, ¿qué? Vamos ¿cómo a ver estáis? Si hacemos una vuelta más y si no... Sí, acá. Una vueltita más y si no vamos a ver el autito. Vamos a ver el autito y mascota. ¿Qué te vas a comprar?
Quiero un perrito ahora, pero quiero algo así como más tranquilo, ¿no? Un jaguar o un puma, no sé qué era. ¿Un pug? ¿Un pug? Sí, hay un pug. Sí, sí, sí. Quiero el pug. ¿Qué andas haciendo así? No, soy una chica mala. Aló, estoy hablando con Pedido Ya. Sí, sí, sí. ¿Me está llorando? Voy a hacer una con 200. Voy. ¿Ya? Buenísimo, ay, buenísimo. Buena. Bien, Tyler. Dibuje, maestro, dale. Dibuje, dibuje. Nosotros estamos valiendo pico, Nina, y somos dos. Bueno, estamos haciendo el delivery nosotros. Sí, ya está. ¿Y cuántas quedan? 4. O sea, ahora 3. ¿Y eso pasó? Hay una persona con arma, hay una persona con arma. Hay una persona con arma. Persona con arma en HQ, cabrón. ¿Auto celeste? No, se fue con otro carro. Están allá, están en el fondo, mira, mira. Claro, hay gente acá al lado del HQ. ¿Cómo? Un arma. Hay gente acá al lado de la casa. Vengan para el barrio, que había un auto y una persona dentro del barrio con arma y se fue. ¿Arma? ¿Quedando la zona o no sé? Real. Y dejaron un auto acá afuera. Voy a revisar el auto, pero... Lo tienen cerrado. ¿Podemos forzarlo o no? Estoy aquí porque sé. Ya. Quedan 4, ahora quedan 3, pues. Ahora lo vamos a vender. Estaban corriendo hacia allá, Nina. Vamos nomás. Vamos a hacerlo. Hagámoslo rápido. A guardar mi arma. Sí, sí, sí. Oh. A ver. Hace el vestido de la dulce, ¿verdad? Claro, yo no tengo vestido para la dulce. ¿Lo escuchaste? ¿No? ¿Lo escuchaste? No, no, ¿qué pasó? ¿Escuchas atrás? A ver, pues. Subamos el techo, Nina. No veo a nadie aquí. Sí, sí, sí. ¿Pero te vio? No, yo lo vi cuando estaba yendo. Yo escuché unos pasos y ahí me acerqué y estaba... ¿Qué te reí? ¿Qué te reí, güey? Que me di vuelta y estaba saltando ahí vos. ¿Guardo el arma o guardamos con arma? Sí, guárdala. Y tenía un arma, pero tenía un arma con silenciador, si no me equivoco. Igual raro. Sí. Raro. No puedo creer que... Vos tenés que lavarte los oídos porque no puede ser que no hayas escuchado nada. O sea, escuché los pasos del primer weón. Del segundo auto no lo escuché. Sí. Estamos yendo... Tyler. ¿Qué pasó? Estamos yendo. Yendo. Quédense en la casa. ¿Por qué? ¿Ya no la necesitas? Sí, no, pero quédense. Tranqui, se fueron ya. Pero quédense. ¿Por qué? Esperemos un poquito. Ya. Al menos nos quedamos conversando.
raro. Uy. Qué raro. Hoy no te he presentado a mi hijita. No. ¿Cuándo me la va a presentar? ¿Te la presento? Con gusto. A ver. La podría llamar. Oh, igual en medio, por ejemplo. El auto. ¿Escuchás? ¿Escuchás? Policía. Los Paco. Sácate la máscara, sácate la máscara. Los Paco, cabrón. Están afuera de nosotros. Guarda, guarda el arma, guarda el arma, guarda el arma. ¿Necesitan ayuda? No, 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 no. Pasaron nomás, hicieron como la sirena y al parecer se fueron. A la playa. A la playa, sí. A la playa. Recuerden, siempre ya aviso nomás, pium pium. El tema es que no podemos morir aquí, pues. Abatirnos, perdón. Oye, calmado, que quizás voy a deshacerme de esas cosas así rápido, las cuatro juntas. Ya. Por eso les digo que esperen un poquito. Perfecto. Ahí, unos dos minutitos, a ver si cierro el trato y ahí las traemos. O sea, ok. Pero vente con un tanque si querías, hermano, así las vendís más rápido. O sea, no, peligroso, así que. Tanque, voy a ir un blindón. Chao, cuídate, mi hermanito Pipe. Te pide mi sangre. Yo estaba ahí por el lado de la casa y igual está haciendo trato con esto, pero el Taylor cerró un trato mejor, parece. Ya, ok. Dale. Está el alto sur en la playa. Si ten cuidado, la dulce buena para las bolas de nieve. Te decía que mi hija, con la última vez, porque mi hija, tú sabes, pues niñita, tiene 5 años. Entonces, sí. Quizá en su mente de niña puede pensar cualquier cosa y se va a poner celosa de ti. No, entonces mejor no, porque sí, mejor no. Se enoja. Sí, 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 se enoja la otra vez. Hasta le tira... que se calme la situación. Claro, sí, es mejor. O sea, por parte es bueno porque, tipo, capaz cambia de mentalidad a la hora de conocerme. Llevo un regalito, ya, todo, le llevo un osito. Perfecto, voy. Le llevo un osito, una paleta o algo de eso, ya, pero no sé, muy jugado. ¿Puede ser, Tyler? Sí. No, tranqui, tranqui, estamos aquí conversando con mi paniche. ¿Qué estoy haciendo? No, tengo que sacar eso, boludo. No. ¿A dónde era? Acá. ¿Dónde nos encontramos? Es que aquí en GC nomás. ¿Vamos en dos sultanes distintos? Vale. Saca el tuyo. Vamos en camino. Cuidado. ¿Qué era, abre el bullying, no abre el bullying? El Kruma, cabrón, no. Me acordé que no lo puedo ocupar. Vamos juntos. Carrera. Carrera ya. Ah, pues es un traposo, siempre quería estar más adelante. Ya gané ya. Buena, muy fácil. Ay, si siempre estabas adelante mío, así no es una carrera. Siempre adelante tuyo, flaca, tú siempre atrás. Llegamos en auto rojo, con azul. Hola, hermano. Dime. Me prestáis un poquito el auto, hermano, te lo vuelvo sano y salvo. ¿Y otro? ¿El de Rappi o no? ¿Me lo prestáis? ¿El de Rappi? Sí, ¿y otro no? Oye, qué bonito ese auto, caballero. ¿Esto? A ver, este es pedido ya o Rappi, oiga. Pedido ya, bo. Ah, está bonito, oiga. Sí, bo. ¿Cómo estáis? ¿Cómo te llamáis? Ya. Yo me llamo Tyler, un gusto, caballero. Oiga, ¿y Rappi no tiene su ropita y todo ese tipo de cosas? O sea, como sí. Si... Estamos creciendo recién. Oye, Tyler. Ah, ya. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Oiga, caballero. ¿Qué necesita? Este es el caballero que trabaja en Rappi. ¿Eh? Es que se están raptándola.
Le están raspando raptando a la señora. Ya, tuve que hacer un descuento así, pero. Bueno, no importa, lo cubrimos. Sí, se pongan para venderlo. Vale. Ya. ¿Leonina? Voy para allá. Voy para allá atrás. Espera. Ah, sí, ya se vendió todos los juguetitos. Todos. Paco, ¿cuánto te dijo que la...? No sé. ¿La tiró? No, pero no importa, en verdad. Nosotros ponemos el resto. Sí. O yo lo pongo. ¿Quién tiene agüita? Sí. ¿Me puede dar agua? ¿Agüita? Toma. Toma, primo. Sí. Ah, ya, bueno. O sea, ¿estamos listos? Sí, ya está. No fue tan difícil, no fue tan difícil. No creo, bonita. Se me ve. No crees. Ya, no, te acompaño. Vamos a la casa y... Oh, dale, vamos a celebrar. Te acompaño, yo manejo así. Ya, listo. Ey, vamos. Ya, maneja tú. Prima, espérate. Oye, te vamos a saltar un poquito más fuerte. Vale. Ay. Ah, conchito. Ah, oye, como que me siento. Vamos. Un poquito medio amarillo. ¿A dónde? No, pero ¿y los demás? No, es un auto de dos. Ah, ¿verdad? ¿Para dónde? ¿Dónde vamos? No sé, ¿para dónde vamos? Parece lo seguro que vi. Cuidado. ¿Qué pasa? Oye, perro culeo. Delincuente. ¿Cómo que delincuente, chancho concho tu madre? ¿Pero por qué me puteáis tanto, weón? Oye, ¿qué? Que ya estoy muy ocupado el concho tu madre. Estoy en GC. Bueno, al abuelo auto que me va a comprar un auto con 30 lucas. ¿De verdad? Oye, parece que prende Bahamas. Sí. Ya, ¿vamos para allá? Pero venme a buscar, po. Ah, te voy a comprar un auto y te tengo que ir a buscar. No, me voy a comprar el auto. ¿Sabes qué más? No me voy a comprar la caga de auto. Ya, po. ¿Y vos crees que soy Uber tuyo? ¡Qué lata! Qué feo, weón. ¡Súbete! ¡Qué feo, weón! ¡Súbete, Nina! ¡Me va a buscar al tiro! Te dejo en GC. ¿Te voy a buscar y te dejo en GC? ¿O qué? No, que vamos a ir al Bama. Ah, sí, pero todavía no prende, pues. Puta, a ver, deja ver el Twitter. Ah, tú estás muy ocupado, coche tu madre. Es mi hija, weón. Es mi hija. Voy al. ¿Qué? Ah, saludala. Voy a saludarla. Sí, te escucho. Espérate, voy a saludarla. Pero. Ya, mira. Pero es que estoy borracho, ¿cómo voy a saludarla? Una de 50, no, un loco que yo sé que es de familia, así que tranquilo. No, así no voy a ser. Y también, puta, ¿qué se te pasa? Conozco a uno que sé que es de familia también. Carehuagua, ¿vos conocías alguno Carehuagua también? Sí, los conozco. Entonces vendí las otras cuatro, pero a ellos los tuve que ir conmigo. Porque me regatearon. Se las dejé sin 42, que no es tanta pérdida considerando. Son 32. Ah, ese perrito, se decía yo. Pero con esta rabia no puedo hacer el drama. Le dime, Leván. Sí, dale, corto, está bien. Dale, va. Dale, va. A ver, una moneda. ¿Quién? El dulce y el chocolate. Yo. ¿Quién? Una moneda, topo. Ya, pues. A ver si me sale. Porque la metió Eduardo. Ya, que fuera niño chico para salir con usted y andar de la manito para ir a la casita. ¡Uy, qué chico! ¡Dulce! ¡Qué decepción! ¡La merece! ¡Ah, pues fue tierno, pues! ¡Dios! ¡Se mueve mucho, po! ¡Qué te parado, pues, viejo cuñado! Tengo piulle. Espérate, que está bien entretenida, no la quiero molestar. No es piulle, es piulle. ¿Cómo es? Ahora dile tú. Ya, aprendiste de tu tata y del Raimundo. Dale, pero ya mucho. Ahora que la terminó, es una paella. ¿Qué es el problema? No creo que sea el problema. Ya, pues saca la mano. Vamos nomás, vamos. Está ocupa. Che, tu madre, me saqué la mierda, weón. ¿Y vaya a manejar tú más encima? Eso dejaron el coso así. Qué vaina.
¿Lo qué, manito? Buena sangre. Vamos, ahí está el... Ah, no, no. Se parecía al Tyler, ¿sí o no? Hola, mi amor. Se lo perdió, se lo perdió, se lo perdió. No, y muy tarde, acelera, acelera, muy tarde. Ya no, perdiste el tiempo, todo una vez sola. Vamos a la... ¿Vamos? Al Conce, vamos al Conce. Acá. Ay, Dios. Pa, el Conce, está la Chanel ahí. Está la Chanel. No, tranqui, no, sí, lo tengo igual, por si acaso. ¿Vos viste que choqué eso? No, no, no chocaste, no. ¡Cuidado! No, ¿lo va a seguir? No. ¿Para dónde va, weón? No sé. Oye, ¿qué weá te pasa, weón? Llama a tu hija, pero si estuve ahí al lado y estaba ocupado. ¿Qué? Quería decir algo. ¿Qué? Eso viene acá. Eso es un pelotudo de mierda. Ah, sí, pues sí, ¡miau! Me enferma. ¡Miau! ¡Pelotuda! Hola, mi amor. Qué manera de presentarse, weón. Facu, vamos para la casa nosotros para que nos juntemos allá. Vale. Ay, de... Disculpe que anda borracha esta flaca. No, ¡y le pisáis las piernas! ¿Ayuda? No, ¿dónde está esta flaca? ¿Se habrá ido? Se suponía que estaba aquí esta flaca enferma, pero no está. Se puso la rosa, la vida de ella. ¿Sí? ¿Qué pasa? Sí, estoy aquí en el concesión. Pero no, no me putí, weón. Acabo de llegar. ¿A dónde? Concesionario. Estoy aquí, weón. Adentro. Estoy acá, weón. Acá, estoy afuera. La más regia. La más rica. La más rica. La más rica es la. La queso. Nada, no, mejor no digo nada. Hola, mi amor. ¿Cómo? ¿Perdón? ¿Trabajo nuevo? Ay, no, no me sé, dejaron es hacerte. Que ellos andan separados con otra persona. ¿Cómo estás, vale, enferma? ¿Cómo que trastornada, chucho con chetumare? Pero, ¿por qué mutea tanto? Ah, ya. Vamos. Ya. La queso. Sí, oye. Las dos amigas. Permiso. No, no, no. No, no, no. Esa es para... ¡Qué bolola estáis hablando! La que come bien, come callado. ¡Ah, Nina! ¿Qué te...? ¡Ay, mi amor! Nina. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Muy bien, esto, mi amor. No lo puedo creer, no puedo ver esto. ¡Se montó! No puedo ver esto. A ver, ¿dónde era aquí? ¿Sí? Tiene que ser VIP 2. No, VIP 3. ¡Ay, nueva! ¡Oh! ¡Cabra, hay nuevo auto! ¡Miren este! ¡Es un Mustang! ¡Es un Mustang! Para la Nina. Oh, está bonito este igual. La Ducati. ¿Cuál será mejor, la Ducati? ¿Esta o la... o la Yamaha? O esta. Uf. La Yamaha. Pero le regalo... le regalo un neón a la... porque los otros son pipos, cabrón. Le voy a regalar un neón. Igual es rápido ese.
¿Qué? ¿Qué weá? ¡Qué buen carro! ¡Tú patito enferma! Aquí no hay banco. ¿En serio? ¿Este auto? Aquí no, mi rey. La consulta. Ah, ya. Oiga, ¿cambiaron el concesionario? Estaba mejor el de antes, sí. ¡Cha! A ver, intenta guardarlo. ¿Sería para mí? Sí. No sé qué decir en estos precisos momentos. Gracias, se dice, gracias. Eso. Humildad, humildad. Muchas gracias, pelotudo de mierda. Ah. ¡Así me gusta! Toma. Pero, discúlpame. Regalo. Ya no me voy a estar a pata. Muchas gracias por tanto. Ya, sí, es que sabéis que no es un regalo para ti, es un regalo para mí, porque así no me dejáis de huevear, weón. Oh. No. Que te paga con mi bolola, weón, perro culiao. Ay, es broma. Es broma. O sea, es que te quiero. No te vas a llamar más. Venga. Estará el taller abierto para pintarlo. Espérate, vamos, pero sí, espérate. Yo quiero ir. A ver, Agustín. Dime. ¿Te acordás de mí? ¿Pero por qué hablas así, hermano? No te reconozco. Bueno, los cabros de Facebook. Buena, hermano, ahí sí, pues, weón. ¿Cómo estáis? ¿Qué pasó? ¿Y tú? Bien, yeah, pues, weón. Vos sos un grande, mi sangre. ¿Estás a dormir? Ay, la moto, ¿a dónde la sacaste hoy? ¿Está acá? ¿No la viste? Estaba estacionada aquí. Vale. Vale, 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 eso. Cuando haya pocos pagos para... Perfecto, perfecto. Dale nomás, mi rey. Oh, cuídate que estés bien. Licencia. Me voy a Bueno, vamos a estar mi pieza aquí. Vale. Esta es mi pieza, no me despertan. ¿Cómo suena? Vale, mi rey. Gaby, ¿quieres compartir pieza? ¿Cómo suena? ¡Mira! Dejaste pasada pata, Tainer, weón. Fuiste. ¿Al taller? No. Tranquilo, estoy probando la moto. Vení. Voy, tranquila. Nice. Súbele, ¿quieren que le suba el volumen? ¿No hay nadie? Vamos a Los Santos. Voy para allá, ¡Carrera! Me va ganando, weón. ¡Chao! Corre esa motora. Me parece. Me voy a ganar, creo, cabrón, weón. No, perdón, policía. Está, lo pago. ¡Córrete! ¡Ah! Oye, en mi defensa choqué con los pagos, por eso no gané. Buena. Vea su cuerpo. Súbete nomás. No sé. Hola. No sé. ¿Pintas el carro? ¿Sí? ¿Me pintas el carro? Pero le pegué, pochacho, con tu madre, perro culiao. Dejaste toda llena de aceite.
Dale, mega, pues perro culiado. ¿Y mi moto? Ahí, bueno, si tú le pegaste. Las acciones tienen consecuencias. Te pidiaste mi moto. No, pues perro culiado, si fuiste vos el que le pegó la caga de moto, weón. Ya, pero no me putí tanto, weón. ¿Qué pensaste aquí? ¿Aquí? ¿Tenís plata, Nina? ¿Aquí, mi amiguito sí. Facundo? ¿Cuánto tenís? ¡Aquí! ¡Cállate! ¿Qué te pasa? Tengo 40.000 en el banco. ¡Ay! ¿Cómo tenís tanto? O sea, nunca desde que llegué a la ciudad. Creo que ese es el dinero que te dan. ¡No! Oye, ¿qué canción es esa canción? Era la de... El Mustang. Verte con la nueva me dolió. Pero yo ¿Me estás cantando a mí? No, que te voy a cantar yo, perro culiao, vos, chacho, chitumare. De verdad, Rodolfito. Sé que estaba cagada de hambre y todavía no me pasaban el negocio. ¿De verdad todavía no? No, si ya me lo pasaron. ¿Quieres que te lo muestre? No. Ya, no le pegué. No, si no te voy a decirte nada, es que eres malo conmigo, weón. Aquí, es que estoy, ¿cómo se llama? Intentando... Es que mira, tú sabes que después de la pena viene la alegría y después la depresión. ¿Sabías eso o no? Espérate, no me pegues, porfa, que voy a hacer una cosita. Vehicle app 105. Anda mal la cola, la ¿Otro auto va? ¿Dónde estás tú, Veras, para tunearme el auto? Estoy acá en el mecánico, es custom. Mira, Paco, tú mira el GPS. Es el oscurito. Y abajo en el mapa, como por la fábrica. Sí, sí. Y afuera sí, un fábrica, abajo, negro abajo, con anacarado rosado, ese mismo rosado fuerte. ¡Hasta que la mierda! Sí, mi mecánico. Sí, sí. Mecánico nuevo, igual. Chucha, ni sabía que existía ese mecánico. Déjenle el color más feo que tenga, déjeselo, por favor. Cállate. Como el color de su pelo, más o menos. Es bonito ese color de su pelo. Ah. ¡Rar! ¿Cómo aprovecha? Pero cagaste porque es mi amiga, así que cagaste. Anacarado rosado. El mismo que le pusiste en el interior. ¿Así? No, ese es el fuerte. ¡Oh! ¡Está bonito! ¿Solo eso? Sí, no sé si ponerlo full tinte negro porque se va a ir lo de adelante. A ver, si vos pones el tinte negro, ¿se tapa lo de adelante? ¿A la ventana? Sí. ¡Oh! Oye, está anda cabizbaja. ¿A eso se le levanta la cabeza? Sí, es el máximo. Y humo... La humildad, perro culiao, la humildad. Te voy a pegar hasta que levantes la cabeza, güey. Humildad, conchito, madre. Gracias a la corona, perro culiao. Que se te cae la corona. Levanta la cabeza. Ya. Come. ¿Me dónde va a colocar o así nomás? No. Perfecto. ¿No prefiere un xenón del color del vehículo? ¿Un fucsia? Fucsia. Yo diría un beige. Si no le conservo un blanco. A tu amigo que me vaya a presentarme, perro conchetumare. Ah, se fue a dormir recién. No, ponle a rosado entonces. No, un xenón blanco. Pues pero mira, te presento aquí. ¿Cómo te llamas, compita? Perfecto. Yo, no. Max. Mira, te presento a Max. Soltero. No. ¿Solo eso? Sí, cacho. Y te funó. El Mustang. Mustang. Tenía una guapa, perro culiao. Pero no me. ¿Por qué me puteáis, weón? Te estáis ahí de verdad. ¿Cuánto es?
Déjame consultar. Uy, perdón. ¿Qué pasó? No. Oye, Fago, cualquier cosita me avisas por radio nomás. Vale, nomás. Si te asaltas, cualquier weá, fiumpa. Tenés que venir acá al mecánico, yo te hago promoción, pues, Fago. Sí, es que justo, es que yo pensé que estaba acá en Los Santos, bueno, y vinimos para acá y ya no estaban tuneando la weá. No, no. Eso, bueno, se van al tiro con los. Se resfala mucho, cabrón, el Mustang. No parte nunca. Bueno, pero entre tenerlo y no tenerlo. No, mi moto, conchito, madre. Mi moto, weón. Bueno, lo voy a dejar. O sea, igual me lo di. Oh, y ahora, ¿cuál es la...? Esta, ¿o no? ¿Esta es la Yamaha? Será tu pelo. Será tu... No, una moto de la Chanel. Claro, si no soy una caridad, pues, weón. Se lo di a la Nina porque la Nina ya está con nosotros y... Y tampoco le di un beep, po, weón. Le di un neón. Oye, cómo suena. ¿Quieren que le hagamos ruido? Sí, baje el volumen. Baje el volumen. Necesito un celular. Voy. Dame 30 segundos. Muchas gracias. Gracias. Toma. Le van a devolver el teléfono, amigo mío. ¿Verdad, güey? Compide, estaba antes. Ah, verdad. Disculpa, amigo. Yo quiero full tuning nomás y cambiarle el color, ¿no? Ahí. Modificar lo que más pueda. Me gustó, está muy bonito. Muy lindo, ¿no? Muy lindo. Me gustó. ¿Y cómo me veo cuando bajo, mira? ¡Ah! ¡Te veis maldita! A ver si voy a bajar, sí. No, pero decí... No, mecánico, no trae el culo así. Tenés que bajarte... Que le van a dar cachetazo. Tenés que bajarte y decir... Hola, mi amor, di, mira, di eso, di eso. Con eso matáis. Para, voy a hacer una entrada con el cargador. Vale. Lo chocó. No, con esa matáis. Ya. Me puse el cinturón y no podía salir. Entonces, full tuning. Full tuning. ¿Modificación estética? Sí. Chanel. Perfecto. Voy a buscar el auto. Hágale, todo nomás. Ya. ¿Me pagas el tuning? Cacha, es más fresca esta. ¿Y qué? ¿No puedo hacer, vergüenchón? Ya, bro. Póngale radio igual si puede. También me aparece full tuning. ¿Te aparece? Ah, quizás porque... Ya, bueno, entonces estético nomás. Lo único que le faltaba es el turbo. Ya, póngale. Ah, yo quiero... ¿Cómo es eso de la radio? Yo quiero poner radio. Tenés que pedirla nomás y pagarla en efectivo. Sí. ¿Qué más?
Ponga la... ¿Pintura? Sí, pintura. ¿Tiene diseño? Perfecto. A ver, deje revisar. Pegatina... La comida. Creo que no. Ah, sí. Comida. Sí, a ver. Comida. Ah, pero son... Qué bonita la pegatina, Juan. Comida. Espérate. Me pone como un... Yo diría un amarillo, como un amarillo. A ver. ¿Así? Ya. No, el azul se ve. ¿No? Duro. Azul, a ver, ponga azul. El azul y poner las ruedas azules. Ya, ponga, y la rueda igual. Perfecto. Sí, el azul se ve acá. Y azul, ¿cierto? Sí. Azul y rueda amarilla. ¿Y color beige tiene? ¿Cómo? ¿Color beige? Este tiene una obsesión con ese color. ¿Color beige? Sosa, la beige. Guada, color. No, pero... Uy, ahí igual se ve bien. Le poní, oye, pero, ¿y si le poní un rosado vagina? Pero... pero huevón. Mi auto es rosado vagina. No, pero ¿por qué? No. Déjalo traigo. Chanel, no. Ay. Está muy enferma. ¿La llantita azul igual? Ya, yeah, ok. Tendría que ser... Esa, ya, igual está muy god. Está bueno, ya, déjeme, ¿hay algo más que se puede hacer? Déjeme ¿puedes colocar tinte negro a la parte mira, de rosa o vagina la weá? Pero ya, pues, weón, no digáis tanto esa weá. ¿Por qué? No. El color no cambia. Espérate, Paco. Cambia solamente por gracias al estampado. Cambia solamente por el estampado, señor. Ya, no, entonces déjamelo ahí nomás. Perfecto. ¿Algo más? ¿Humo en la rueda? Humo azul igual. Perfecto. Comida, para mí. Toma. Okay. Yo tengo. ¿Qué más? Dale. ¿Hay algo más? Si no hay nada más... No, ya estaríamos. ¿Los faros? ¿Las luces del farol? Blanca nomás. Y sería todo. Okay. Eso nomás. Mi niña. ¿Estás ocupado? No. O sea, es que yo la fui a ver hace un ratito, pero estaba usted ocupadita, entonces no la quise molestar, pues. Sí. Espérate. ¿Y cuánto le debo? ¿La radio? Al tiro. ¿Cuánto está la radio? ¿Cómo se llama la moto de la Yamaha? No sé cuánto. Calculando, serían unos 3.000. Oh, no me digas. Voy a tener que transferirle por celular porque me dice que no hay jugadores. No hay, o sea, no hay nadie. Sí, no hay problema. Deme su Iván. Soy un fantasma. Oku. Oku. Sí. ¿Ya? UK, mejor dicho. ¿Cómo, espérate? UK. UK de kilo. ¿Ya? 97. ¿Ya? 4517. Uh-huh. Perfecto, ahí está. Ah, no. ¿Yo te me puedes poner? ¿Por qué me dice? ¿Te lo pago por transferencia? Ver... No existe, me sale. ¿Qué? De nuevo. Es O. ¿Ya? U. ¿Ya? Cada kilo. 97 45 17. Ahí sí. Ahí sí. Ya. Muchas gracias, señor. De nada. Que esté bien. Señor, ¿me puedes poner la radio, porfa? Yo se lo pago para transferencia. No, la radio tiene que ser con un efectivo. ¿Cuándo está la radio? ¡Che, tu madre, lo que llega a esta weá! ¿Listo? ¿Eres tú? ¿Y eso? Está buena esta. ¿Cuál es la RC? No tengo efectivo. ¡Obamas! ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Vamos, Obama! ¡Qué amor, ruge está! Con esto te matáis, muy rabia, ¿o no? No, esta. Claro, no, con esta me mato, weón.
¿Y eso? Sí, sí, ¿quién es? ¿Es el Tyler? No, no es el Tyler. Yo no aparecía así. Puras parejas aquí, me están sacando pica, weón. Se me acaba de pelear, weón. Chucha, no, wey. ¿Qué te pasó? Sí, weón. Escuché una weá que no debería escuchar y bueno. Chucha, el que busca encuentra, compadre. Sí, sí. La Dulce, pero ella me cortó, pues, cabrón. Puta la weá. No, ¿qué se llama Dango, pareja? El de la esferita, el otro se llama Sushi. ¿Esto es de sangre? Esto es de sangre, sí. Está bonita, está bonita. Está bonita. Muchas gracias. Oiga, ¿por qué andan todos en pareja? Mira, está la china ahí, es mi hermana, bueno. Es mi hermana. ¿Tu hermana? Anda todo en pareja. Te llevo un brazo yo. Mira, háblale en chino. No. Ah, listo. Te llevo, bro. Oye, no soy una marihueca, po, weón. Ah, sí, el brazo, nada más, weón. ¿Te voy a pasar rayo, no ves? Mira esta. No, no, esta moto. No, cabrón, esta moto está, pero. Pero, cabrón, si ella me cortó, la Dulcecita ya me tiene que llamar, me dijo, espérame. Vamos, no. Vamos al Bama. Vamos, Fago, sale afuera. Voy. Me voy a salir para dentro. Chucha, sale nomás. ¿Te gusta esto, no? Oh, está buena, ¿eh? El color está bonito, weón. Está muy bonito el color, weón. Like. Vamos, vamos. ¡Deja tocarme! ¡No! ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡Ah! ¿Y ahora cuando lo borre va a salir roto? Sí. Yo te lo reparo, yo te lo reparo. No, tranquila, si aquí tenemos mecánico. Pelotudo, pelotudo. Ah, no creo. Sí, la moto. ¿Sabes qué? ¿Qué? ¿Qué se te ocurra? No. No. ¡Qué asqueroso, boludo! ¡Me olvidaste un pollo, weón! Vamos, que sea primero y después vamos al mo. A que sea primero y después al Bahamas, dije. A ver si me pilláis, sí, weón. Ya acabé de chocarme, obvio que no. ¡Ah, chavo, weón! Le saqué cualquier ventaja. ¡Uy! La Chanel quedó sola. La Chanel. Pero digamos la Chanel pobrecita. Ya, pero vamos, pasamos a buscarla. Oh, está buena. Oh, esta moto, cabrón, voy a andar para arriba con esta moto, weón. Sácale tope. No lo escuché, soy sordo. Bueno. Bueno, entonces no digas. ¿Qué, weá? ¿Está weando? ¿Qué cosa? Ah, pensé que te estaba weando. Voy a cambiar este sonido, weá. ¿Aló? Ahora sí. ¡Ahora sí! ¿Qué te pasó, mi niña? Era para ver si conversábamos, pero si no tenéis la pata. No, ¿cómo no voy a querer, pues, mi niña? Tengo... No, no, pero si estáis ocupado, no, po. No, no estoy ocupado, para nada. Estoy con la niña y vamos a ir al Bahamas con todos los cabros, pero... Pero voy a hablar contigo primero. No. Pero mi vaya, niña... Vaya, ándanos. ¿Segura? Pero si yo tengo tiempo. ¿Qué está tu nena? No. Allá. ¿Segura? Pero si no, quería hablar, voy para allá. No. Ya, bueno, ya. Ya, chao. Está enojada. Yo la vi. Habla y yo bajo y me voy para otro lado. No, pero tipo, vamos, si sabes. Pero está ahí. Voy a ir igual. Sí, voy a ir igual. Eso. Asco verde. Es que unos guanes lo andan guando. No, aquí no pasó nada. ¿Qué es el
¿Cuál? ¿Qué celular es ese? Ese, no, el de juguete. Ni no son nada, Calvillo. Ah, no, oye. Ah, es que... Oye, Claren, buenos días, ya a dormir, weón. Ah, hola. ¿Por qué a hola? Ah, no, ahora te acuerdas de que estás niño. Pero si te estoy diciendo que tenía papá? Tiempito. Oh, ¡eres mi padre! ¿Cómo, no tiene tiempo para la... ¿Cómo se porta con usted, su papá? Oiga, Dulce, Dulce. ¿Cómo que ahí no? ¿Cómo que ahí nomás? Malay, Malay. Dijo que tenía mamá luchona. Así, sí, la mamá sí, linda, sí, sí. La mamá linda me gusta. Sí, mi mamá siempre está conmigo. Oh, oh, ¿y ahora? Docente, ¿y ahora dónde está? Está durmiendo porque no. ¡Es imposible! Físicamente ya. Imposible que se mueva medio junto. Raro, raro. Ali, se puede ir quién. Pero si se pudiera, andaría conmigo. Ya, podría que verlo. ¿Y este? Oiga, señorita Dulce. No le regales nada. Oiga, ¿qué hace la Agustina acá? ¡Cállate, tripuleado! ¿Qué? ¿Qué pasó? Me confundo. ¿Quién vio la Rusia? Hola, ¿quién eres? Sí, ¿cómo está ahí? Preséntate. Ven y tú. Nada, bien, pues mi rey. A la Dulce. Este es Nelson. ¡Ah! Tú eres. Tú eres. Tú eres el. Nelson. ¿Qué, mi niña? ¿Cómo está la niñita? Hola, niñita. Hola. ¿Cómo estáis? Siempre dejo. ¿Cómo estáis? ¿De dónde usted, pariente? ¿Qué nombre le suena a Nashville? Que yo, top. Esta niñita es nueva por aquí. Uruguay. ¿Cómo hacer nueva? Okay, hasta en Nueva York, nací aquí cuando la ciudad está frío. Sí, ¿y cómo es tu nombre? Dulce. Dulce, un gusto, Dulce. Un gusto, Mauricio. Le dicen doblones. No, no, soy Mauricio. Nelson, Nelson. Nelson Mauricio. Nelson Mauricio. Tiene toda la pinta. La verdad es que nuestro paso sí. Se está follando una niña. ¿Y quién es familia de la niña esta? Yo, soy el papá. Él. Ah, hermosa tu papá hija. Papá ausente. Muchas gracias. Papá ausente. ¿Cómo papá ausente? ¿Cómo que papá ausente? Ah, listo, yo no me meto ahí. ¿Cómo lo decís? La dulce ahí, papá. No, me dejáis re bien, dulce. Re bien me dejáis. Esto playa, esto playa. Cállate, claro, culo. Puta que me le cayó bien, dulce. Dame, güey. No, ey, ¿cómo le va a pegar? Me cae bien, Muta, no te lo diste, no me lo di. Vamos nomás. ¿Esta es un run run? Esta sí, bo. Para mí la nave. Sí, bo, a ver cómo será. Vamos. A ver cómo será. Me lo corté. Me la desmayé. Sí, vamos ahí, cuídate. Ni me pescó, weón. Ay, madre, qué dolor de cabeza. No, entre las mujeres de mi familia. ¿Qué pasó? No, 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 ni me pescó. Llegué y todos me empezaron a decir, papá, ahora te acordaste que tenía hija, papá ausente. Esa. Ay. Pero mal, weón. Mira, sigue aquí la loca esta. Oye, ¿dónde está ahí, Eros? Qué mal real. ¿No está Leros? Ya, vamos al Bama y chao. Ya, oye, hablemos con nosotros por mientras. Oye, al final, ¿qué va a pasar con tu viajecito? No, yo lo que pasa es que despierto más temprano allá y... Ah, ¿a qué hora despertáis allá por lo general? Y más tempranito, y capaz ahora ya en un rato, capaz que en una horita me voy para allá. Ah, ya, buenísimo, está justo en el horario entonces. Quedo, ajá, sí, ahí me quedo hasta tarde, como hasta las 4 o 5. Ah, ¿de verdad? No, pero en verdad, el horario de hoy estuvo muy bueno. Ah, pero por la reunión, por eso me desperté. Ah, ¿y si no? Más tardecito. Más, ¿pero qué tanto más tarde? 12, por ahí. Ah, pero 12 no... Es demasiado tarde, creo yo. 11. Ya, por ahí sí. Hay que ir negociando. Dale, 11. Porque si no... Es que yo, mira, bueno, yo despierto a las 9. Re temprano. ¿Cachai?
Despierto a las 9. ¿Cachai? Despierto a las 9 y me voy como tipo 1, 1:30. ¿Cachai? ¿Cachai? Vamos al Bahamas, ¿no? Entonces. ¿Pero no vamos a poner lindo? No, vamos así nomás, porque si no ponemos el tiempo haciendo la ropa y todo eso, mierda. Vamos nomás. Así de una. Ya. Y después vamos a las mascotas nomás. Se rompió. ¿Cómo que se rompió? Está muy guatona, creo. Es broma. Sí, sabes que tengo grande los ovarios, por eso no aguanta esto, está muy pesado, no aguanta. Como tus huevos no son pesados, viste, nunca se rompen. Me subo yo y se le rompen por los grandes ovarios que tengo. A mí nunca se había roto la moto, nunca. Sí, porque tus huevos son más livianos seguramente. Ay. Está llegando con todo roto la moto, ay Dios. Ay, Dios. Ahí sí. Vamos a subir más arriba a la vereda nomás. Porque si no me la van a pitear. Ya. Nunca usas cadenas. ¿Podría usar? Claro que no tenés una cadena con tu nombre. ¿Con mi nombre? Ponte sí, la tula de mi nombre. Ah, ¿tenés? No, voy a tener con mi nombre. Ah, yo tengo una cadena con mi nombre. Dice Nina y tiene una corona. ¿Sabías? ¿De verdad? Sí, después te muestro. Tengo dos cadenas. Se mandan a hacer. ¿Para tu cumpleaños? Ah, ¿se mandan a hacer? Ah, pero solo tú la tenés. O sea, déjate bien. Después te muestro cómo es. Sí, o sea, en otras ciudades. Ahí pasa. Vale, te lo usted. Número. Mi zapatito, el 142. Hola, permiso. Me pasaste un peso. Cerrado. Está cerrado. Serían 500 pesos. Oh, 500 pesos. Estoy más pato. Es que no. Tengo que transferirle porque no tengo efectivo. No, pero. 10 hamburgueseros. 10 hamburguesas y 10 agua. ¿Te interesa? Tienen cajerito. No me dejas. No creo que le estés corriendo un ex funcionario. No me deja sacar. No se puede. Me hizo el mismo show usted, la verdad. No, si no, está bien. No se haga el resentido, oiga, no viene. No, no importa. Ya, le pago por mí, por la rubia. ¿Le llegó o no le llegó? Sí, me llegó, entre para adentro nomás. ¿Zapatito? El 142. Le llegó. Vale. Vamos, ya, Rusia. Acá le pasé. Sí, Rusia, sí, ya te pagué, weón. Vamos. Qué huevón, huevona, saliendo. Huevona. Oh, alto tema. Ale. Alto tema. Dale. Voy anotando los cagados para el. Voy a bailar, yo bailo. Claro. Vale. Oye, pero no hay nadie, weón. Es que viene sacata. Baila, dale, voy a mi bailarina, dale, baila. ¿Y qué estoy haciendo? Ah, no, pero espérate, al mismo tiempo. Yo te veo quieto. No. Uno, dos, ya. ¿Y yo? ¿No te metiste? A ver, quizás de lejos, a ver. Ay. Uno, dos, ya. ¡No, me deja solo más tarde que tú! ¡Oh, temazo! Dice. Oye, y pensar que aquí te enseñé a bailar, weón. ¿Te acuerdas cómo nos conocimos? Ahí. Yo te doy, yo. ¿Qué hielo. Estaba haciendo yo? Bailando, como el. Bailando horrible, estaba yo bailando. Todo horrible. No, y yo llegué a enseñarte. A enseñarte cómo se bailaba. Ay, no, no me. ¿Te acordás o no? Aquí. ¿Tú estabas con un traje negro, no? Sí. ¿Y yo cómo estaba vestida, te acordás? No me acuerdo. ¿Cómo voy a acordar? Que te cambié de ropa siempre. Mira, yo me acordé y vos no. No, en verdad no estaba con un. ¿Y pagamos una bailarina para que nos baile a los dos? Ya. Dale, vení. Dale. Vale.
Yo te echo todo el hielo. Opa, este me gusta. Este me gusta a mí. A mí me gusta. No, pero es parecido a este. Creo que este es el que te gusta a ti. Este. ¿Ese es el que te gusta a ti o no? ¿Qué? Uy, mira los buenos de allá. Shhh, anda piola. Y vamos a parar una bailarina para que nos baile todo. Pero se le subió, weón. ¿Qué hay que hacer? No sé, está rata. Es que no hay nadie, bro. Pensé que iba a haber más gente. Más, parecemos dos ratas en un nido. ¿Cómo? Parecemos dos ratitas acá. Okay. Sí, vamos, vamos. Yo creo que igual está como para dormir, ¿o no? Como que ya no hay nadie. Sí, ya está para dormir. ¡Ayuda! Puta, no sé cómo pasar. ¡Aló! ¡Ayuda, wey! ¡Ayuda! Estoy siguiendo un pago, ¡Aló! Puta. Vamos, ahora sí. Clown 5 es la maite, sí, vos. Sí, vamos a dormir ya. Sí, vamos a dormir, ¿cierto? Sí. Ya. Sí, porque ya murió todo. Aunque igual hicimos muchas cosas hoy. Estuvo mejor que el otro día. Bastante. Sí, bastante. Sí, buena. Un día chévere. Un día bueno. Espero que... Bueno, mañana seguramente igual vamos a hacer más cosas. Pero hoy es que nos salió bien la joyería. Todo nos se ve. Todo nos se ve. Un buen día. Literalmente todo lo que hicimos nos salió bien. Esta mañana vemos qué hacemos. Sí, bo. Un día got. Con T al final. ¿Con T? Sí, got. Ay, Dios. Un día got. Ya, ya flaca, te dejo en la asiento, en lo de los minusválidos. Por enferma. No, tenemos la cadena, chao. Ay, muéstramela. Muéstramela. Acá no es. ¿Dónde? ¿Cómo? No entendés nada. No, estúpido. Ah, entiendo. Ya. ¿Pero las podemos para acá? Sí. Ah, la media volada. Pero tienen que incluirla en la ropa, po, ¿no? Claro, pero en otras ciudades los que hacen, por ejemplo, la ciudad que yo estoy, lo que hacen es un canal apartado que dice exclusivo que no se puede usar. Ah, ya. Ahí se coloca eso y no se usan. ¿Presentan al Rufín mañana o pasado? Ya, buenísimo. La gente tiene que respetar eso porque, bueno, por ejemplo, donde estoy yo los mandan a barrer. Y pero en realidad nadie lo usa porque, ¿por qué van a usar una cadena que no es su nombre? Entonces, claro, sí, po, es obvio. Pero nada, después te muestro. Y te muestro para que capaz mandes a hacer una tuya. Sí, yo quiero una. Mira, con esta, ver, con este outfit igual estaría got, mira. Estaría got. Sí, no, es muy duro, ahora yo te muestro. Ahora avísame cuando estés libre. Vale, ya vos, amiga, cuídate. ¡Pero te falta! Eso. Va aquí adelante. Chao. Enferma esta. ¿Cuál de los cinco nombres vas a poner? No sé, weón. ¿Para cuándo es extensible? Yo creo que tiene que ser para un fin de semana, cabrón. Tiene que ser para un fin de semana, sí o sí. Oye, que me veo raro con gorro, weón. Me veo muy raro con gorro. Ya, mi gente, cuídense, que estén muy bien. Hicimos 4 horas de nuevo. Hoy estamos haciendo harto stream, weón. Poco se habla de eso. ¿Qué significa esto? Ya, mi gente, cuídense, que estén muy bien. Los quiero mucho. Muchas gracias a todos los mods que están hasta el final. A toda la gente que se queda hasta el final. De verdad, los quiero mucho. Nos vemos mañana. Hola, Malik. Vale, Circasú. Cuídense. Chao, Chofi. Chao, An. Chao, Patito. Seba. Herrera. Mati. Acuático. Lucas. Matías. Tommy. ¿Le está gustando el rol que estamos llevando o no? ¿Qué opinan ustedes?
Les está gustando, está bueno, está... Bueno, mañana lo lavo. Cuídense, que estén bien. Nos vemos. ¿Sí? ¿Les gusta? Sí, ya. Cuídense, gente. Muchas gracias. Mañana vamos a intentar traer más cosas, más llamativas. Está got. ¿Le dijiste chao a tu hija? No le dije, po. Es que estaba con mucha gente, po. Así que eso, gente, cuídense. Un beso enorme. Nos vemos. Chao, chao. Don adelante.